En teoría, estamos en directo. Hay un bichito aquí, hijo de puta. Me está molestando. Me está molestando este bichito. Mi, no me molestes que te reviento. ¿Estamos en directo ya? Sí, creo que sí, ¿no? Vale, sí, ahora me he puesto mi calidad excelente por parte de Twitch. Sí, señor, grande Twitch, grande. Cuando quieres, trabajas. Te voy a matar, bichito. Estás volando por aquí. Vale, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo Call of Duty. Bueno, bienvenidos, 27 de enero ya. Se acaba. Este mes de enero se está yendo, ¿sabes? Por el sumidero, es increíble, pero bueno. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien, la verdad, que tengáis un bonito jueves. Estamos ya último día de la bueno, penúltimo día de la semana. Mañana viernes ya termina la semana y obviamente hoy un Road to Materia Oscura no viene bastante nada mal para el cuerpo, para relajarnos. Aquí jugando a Black Ops 4, la verdad. Quiero matar al bichito, pero es que no viene a por mí el cabrón. Va a quedar en la pared. Vale, así que bueno, mira, hoy hemos puesto la webcam, la hemos puesto aquí. Que no sé si estará guay o no estará guay. Yo creo que mola en esa esquina por cambiar, básicamente, no por otra cosa. Así que bueno, chicos, no sé cuántas armas llevo ya. La verdad, no tengo ni idea de cuántas armas llevo ya. Y tengo que verlas, ¿vale? Porque es que no sé cuántas llevo, la verdad. No sé cuántas llevo. Oh. No sé cuántas llevo. Pero vamos, tendré que llevar 11, 12 armas, más o menos. Bueno, espérate, antes de nada vamos a mirarlo aquí mejor, ¿no? Voy a poner todo esto aquí para que se vea bien, que yo vea que el directo se vea bien. Vale, a ver, esto por aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11. Y ya está. 11. Vale. 11 armas, chicos. ¡Hey! ¿Qué tal, Manuel Moreno? Bienvenido. 11 armitas, chavales, tenemos en ya de oro, ¿vale? Así que, bueno, pues eso que nos llevamos, la verdad que está bastante guay. Voy a poner una cosa antes de nada. Me lo voy a poner por aquí, tío. Porque así sí puedo sacar la mano por aquí. Estoy abrigado, súper, súper abrigado porque... Aquí en la habitación en la que yo grabo y estoy siempre, paso un frío de cojones, tío. Es acojonante. Vale, hemos dicho 11, ¿no? Si no me equivoco. 11. Hoy vamos a hacer. Hoy tenemos que hacer. Por lo menos hay que hacer dos. ¿Vale? Por lo menos. Dos armitas hay que hacer. La verdad. Voy a tirarlo. Ahí está. Aparcado. Bueno. Lo dicho, la última arma que conseguimos fue esta, ¿vale? Que es la ABR223, ¿vale? Que bueno, la tenemos ya de oro, obviamente no vamos a jugar con ella. También habría que pasarla de prestigio, pero no lo hemos pasado, ya se jugará, ya se conseguirá de prestigio. Y la siguiente arma creo que vamos a jugar con esta, ¿vale? 68 tiros a la cabeza de 100, está bastante bien, nos queda poquito dentro de lo que cabe. Y ya luego hacer esto. Y luego... Vamos a pasar a esta y hacer estos desafíos. Que hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacerlo. Así que vamos a quitar todo esto para ir jugando ya sin accesorios, ¿vale? Como siempre, nos quitamos de aquí. Pasamos a baja confirmada extrema, que es lo que yo juego siempre, ¿vale? Y listo. Si vemos que hay mucho rencor hacia mi persona en extremo, nos pasamos a lo que viene siendo modo normal, ¿vale? Así que no hay problema, chavales. No hay problema. Que es importante saberlo. ¿Vale? Así que bueno, pues 11. ¡Oh! Muchas gracias, Siomun. Pertenece al Team Búho. Muchas gracias, bienvenido. Al Team Búho, sí, señor. Grande. Grande entre los grandes. Baja confirmada extremo. Baja confirmada extremo. Vale, vamos a ponernos esto. Fuerzas Pues mira. especiales tienen permiso para atacar. Vamos con esta, no pasa nada. ¿Dónde están? El UAVR enemigo se ha situado encima. Vale, aquí tengo que matar a la gente. Ostras. Buenas tardes, compañero.
Espero que usted esté bien, caballero de la mesa redonda. Mira de aquí. ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿De dónde me estás viendo, compañero? El nombre es complicado decírtelo. Siomun. ¿De dónde sitio del planeta Tierra nos ves? UAV enemigo encima. ¡Ah! ¡Qué cabrón! Vale, tengo fantasma y no me importa. Esto voy a seguir vivo, lo sabes, ¿no? Sí, seguía vivo ahí. Dame un segundo, chavales, que es mi primera partida, ¿vale? La primerita partida del día y... ahí creo que hay un nota, ¿no? Efectivamente hay un nota ahí. Se ha detectado una intrusión hostil en el sistema. Vale. El enemigo controla el helicóptero de ataque. Estamos perdiendo. Ya no me gusta eso. Jolín, por la espalda, coño. Me cago un 10, ¿no? ¿Qué me han puesto? ¿Con el equipo más malo, como siempre? UAV enemigo encima. Tío, qué pesado es, no está hablando, coño. Cállate ya un poco. Jolín, que no se calle el cabrón. Jolín. Ah, que hay un... tío, a mí por qué siempre me pone con partidas empezadas. Es que no lo entiendo, de verdad. Es que no lo entiendo, en serio. Yo que... ¡ah! ¡Sube, sube! A mí me gusta entenderlo, pero... pero es que siempre en la vida... cuidado. Vale, muerto. Está allí. No le puedo ver porque está en las cajas esas de los cojones. Mira, ¿me llegas a matar? Vamos. Me llega a matar. UAV enemigo encima. What the fuck, bro. Se ha ido calentito. Ah, porque llevo la mierda de ligera esta, que si no... este juego que me mata a mí. El helicóptero. Porque es un puñetero. Vale. Bueno. Ay, estaba por ahí el compi, tío. UAV enemigos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. ¿Qué coño? Tío, ¿qué dices? ¿Si es extremo? ¿Qué me estás contando, tío? ¡Qué puto extremo, tío! De verdad, yo no entiendo nada, vamos. ¿Qué quiero que diga, pero vamos? Nos estamos quedando atrás. Ya saben lo que hay que hacer. Sinceramente, no entiendo nada, tío. Siendo extremo, tú deberías de estar muerto de un par de balas, coño. No me jodas. Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. Cago en la puta ya, hombre. ¿Dónde están las notas, tío? Nadie por allí. Vaya gallo. Por la espalda. Madre mía, tío. Es que es la polla, tío. ¿Cómo puede ser eso? Vamos, y tampoco es que eran tan buenos, la verdad. Pero bueno. ¿Pero cómo salta ese? Es un hacker, ¿no? Es un puto hacker, tío. ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! El primer hacker que me encuentro aquí, tío.
El primer hacker que me encuentro en Black Ops 4, tío. Estoy flipándolo. Sin sentido alguno. Sin sentido alguno, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Increíble. Sin sentido alguno. Bueno, pues nada. ¿Dónde estás? El gilipollas este, tío. Denunciar jugador. Trampa. Trampas. Bueno, no creo que la haga nada, pero bueno. Tengo las manos frías como siempre. Si no las calentamos un poquito. Para tener un poquito de reacción, porque bah, me voy a jugar con el gilipollas ese y no tengo ganas, la verdad. Venga, me meto en DP carrera armamentística de esta y listo. Porque paso de jugar con el capullo ese. Para que no vamos a engañar. Así que negativo. Bueno, que busque partida. ¿Cómo vamos con esto? Me quedan 40 kills. No está mal. 10 medallas de venganza. Llevo una. Me quedan 9. Y bueno, 5 bajas sin morir. Me quedan 4. Y bajas rápidas. Vale. Todas las bajas rápidas se puede hacer. Creo que es lo más sencillo del mundo. Este está muy bien, ¿eh? Este mapa está muy bien. Duelo por equipos. No sé si jugar con el otro. Estoy en duda si jugar con el fusil táctico. Antes que con esta. Porque con esta, por así decirlo, se puede jugar muy fácil porque simplemente hay que matar. ¿Sabe? Y con la otra no. Vamos a jugar. Venga, vamos a jugar con La este, hombre. información es sumamente Vamos a importante. jugar con esta, sí. Venga. Vamos a ver cómo. ¡Ey! ¿Qué tal, Wolfgang? Bienvenido. Buenas tardes. Guapo. Guapo eres tú, compañero. Muchas gracias por ese hosting. Como siempre. Thank you, thank you. Así que bueno, yo creo que venga, sí, vamos a jugar con eso. Yo creo que estaría bastante guay. Así que. Bueno, lo importante es que hay que sacarse cabezas. Así que bueno, no hay nada del otro mundo. Hay que sacarse cabezas primero y ya luego discutiremos. Pero bueno. Duelo por Hoy equipos. intento estar 3 horas jugando. O ellos o Black nosotros. Ops 4 un Ya poquito. saben lo que prefiero. Me voy por allí. No sé por qué me he venido por aquí. Sí, siempre me voy por allí. No sé. Vale, mi equipo. Me jole por la espalda, tío. Puta madre. ¿Se va a subir? No. ¿Dónde cojones que me tienen que venir por la espalda? UAV enemigo encima. Buenas noches. Nah, tiro lejano no quiero. Batería eliminada. Hijo de puta, se me ha escapado. Vale. Destruido. Si siempre me aparecen todos a la vez, es imposible. Recon autoriza Cojones. El giro de UAV. Detectado un helicóptero con tirador enemigo. Ay, ay, ay. Estamos perdiendo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así sí, así sí. Así sí, hermano. Así sí, papá. Ese. ¿Cómo se han sacado eso? Tenemos la ventaja. No hay señales. Eliminado. UAV a la espera. Hemos perdido el control. Abatido. La pregunta del millón. Dardo sensor va. Está ahí. No. Lo he hecho mal. Me di cuenta de mis errores. Mira, le voy a poner aquí.
Perfecto. 14 balas. Uno menos. No ha sido cabeza esa. Debería, ¿eh? Amenaza destruida. Vale. UAV enemigo sobrevolándonos. ¿Lo matáis o qué? Me he cargado a Piper. Están muertos. Me voy. Me voy. Aviso interno. ¡Naja! ¡No! Qué pena, coño, mío. Vale. Dardo sensor fuera. No, de por allí. Hostia, mi torreta ha desaparecido. Ay, sigue allí. La ha hecho bien. Bueno, que no saben que la torreta se gira, creo yo. Habilitando disruptor. No lo sabía. UAV enemigo sobrevolando. Tengo las manos súper frías, tío. Y hasta que no me adapte a las manos frías todavía no... Me lo roban. Y que aparecerme por ahí enfrente. Ahí está bien. Ahí está bien, ahí está bien. Buena esa. Hay más gente por allí. Buah, mucha gente, tío. Pero bueno, estabas bien, estaba bien. Estábamos haciendo muy bien. Ay, corre, Hugo, corre, 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 corre. Lo puedo pillar, lo puedo pillar. Cabeza, cabeza. ¿Dónde está? UAV de respuesta. No, pero no me mates, tío. Me cago en tu puta madre. Jolín. Coño, tenía el nota ahí, tío. Van todos con ligera, me estoy dando cuenta, ¿eh? Pero todos, todos, todos. Flipante. En marcha. Destruido. Nos hemos adelantado. Cero eliminado. Madre mía, ¿cómo busco las cabezas, tío? La información gana guerra. ¿Cómo busco la puta cabeza, hermano? Nadie ahí. Abatido. Vale, cabeza. Mal. Perfecto, perfecto, perfecto. Nada, nada, haciendo cabezas, tío. De puta madre. Marcando blancos. De putísima madre, hermano. Ahí está bien. Apunta la cabeza, búho. Me cago en tus muertos. Enemigos abatidos. Ah, guay. No, bueno, me la mata perfectamente. ¿Me puedo unir a tu partida? Si quieres, sí, claro. Busca partida. Blanco abatido. Está ahí el otro, ¿eh? Qué lástima que no haya salido.
42 kills. Está bien. Ah, victoria, sí señor. Sí señor. Sí señor. Vale, guay. Magnífico. Magnífico, la verdad. Magnífico. Me ha congratulado la partida, sinceramente, para que no vamos a engañar. Me esperaba que iba a hacer mucho menos, pero hemos hecho bastantes cabezas, ¿eh? Por lo menos 10 tiros a la cabeza perfectísimamente. Así que si en teoría mis cálculos no me fallan, tenemos el siguiente camuflaje. Llevaríamos 75 tiros a la cabeza. Y mis cálculos no me fallan. En teoría. Ya que estén o no los cálculos bien hechos, ya es otra cosa. Vale. Dios mío. Nivel 100, chicos. Nivel 100. Oh, yes. Somos nivel 100. Perfecto. 75 tiros a la cabeza, como he dicho. Mis cálculos no han fallado para nada. ¿Me quedan cuánto? 82 de 100. Esto lo tenemos que hacer hoy. Sí o sí. Este arma lo hacemos hoy. Luego pasaríamos a la Swordfish, en teoría. O no sé si pasará a ligeras, tío, del tirón. Es que las ligeras, en verdad, las tengo bastante avanzadas, ¿eh? Es que las ligeras las tengo bastante... Siomun, lo siento mucho, no sé si me has entendido, pero... te puedes unir a la partida, pero no agrego a nadie, tío. A no ser que seas suscriptor del canal. Sé que es una... una estupidez de decir, tío, ¿me tengo que suscribir a tu canal para que me agregues? Sí. Porque esto lo hice hace muchísimo, muchísimo tiempo, de agregar a todo el mundo... Y fue una locura, tío. La play me estaba yendo petardísima, me iba súper mal, así que... Lo siento. Busca partida y en lo que estoy buscando yo, que es lo de duelo por equipos, esto de mercenarios, de que hay puntos por dos y solamente esté por ahí, ¿vale? Lo siento mucho si has entendido mal, pero es que es eso, tío. No puedo agregar a todo el mundo, ¿sabes? Simplemente agrego a la gente que se hace suscriptora del canal... Que con el Prime puedes hacerlo. Pues si tienes Prime puedes vincularlo a tu cuenta y suscribirte totalmente gratis. Y nada más que te suscribas una vez, yo te agrego siempre, ¿vale? Lo siento mucho, compañero. Pero es que para todo el mundo es igual, ¿vale? Bueno, vamos allá. Greenlock mola. Greenlock, vamos a jugar con este. La información es sumamente importante. Venga, con que hagamos las cabezas estamos contentos, ¿vale? Son 82, hay que hacer menos de 20, 18, si no me equivoco. Zona de la misión comprometida. Luego pasaríamos a las ligeras, ¿vale? Estamos ganando. Álvaro, es un poquito campero el Álvaro este, ¿eh? Cabrón. Hemos perdido la ventaja. Te he visto. Cero a la cabeza, bien. 83. Vamos en cabeza. 84. Con la espalda. Blanco abatido. Ese tiro a la cabeza. Ah, me está disparando desde muy lejos, tío. No lo veo bien. Bueno, o sea, lo veo bien, pero me ha movido mucho la... Sensor en marcha. Nadie por allí. Como munición. Enemigo eliminado. Tiro a cabeza. Olin, quítate. Tío, soy súper lento hoy con el dedo, ¿eh? Madre mía. UAV enemigo encima. Pero hiper mega lento, tío. Amenaza de... Pero sí, precisión tengo por un tubo, me cago en la puta. Eliminado. De puta madre. Me viene por aquí uno. Ah, quería darle en la cabeza, pero bueno. No veo a nadie. Dejo pasar ese. No ha sido cabeza. Pero qué tongo ha sido ese. Y me mata el otro, qué cabrón. Baliza desplegada. Oh, buen respawn.
Pero estamos apareciendo en un sitio un poquito regular, Mitad del tiempo de misión de UAV consumido. Madre mía. No, pero ¿por qué me mata el otro, hijo de puta? Qué cabrón, tío. Ah, 12-5, vea, vamos bien. El enemigo ha colocado múltiples UAV. Te digo, solamente quiero cabezas, tío. No quiero otra cosa más. Perfecto. Neutralizado. Magnífica. Magnífico. ¿Estás ahí? ¿Sales o no sales? Pues te mato yo. Te mato yo y punto. Carajo, todo. Se va para atrás, se va para atrás. Fuera, 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 fuera. UAV a la espera. Va un pulso. Por la pala, tío. Me cago en la puta madre, macho. Maldita sea, jolines. UAV situado encima. Cero exterminado. Objetivo. El UAV enemigo se ha situado encima. Verificación de tiempo de UAV. Aviso interno. Dardo enemigo en activo. No, mierda, qué calidad a mí se me por las paredes. Hoy tengo, estoy teniendo un poco de suerte hoy, de decirlo. El enemigo ha saboteado nuestra centinela. Gracias, radar de ataque relámpago. Como sigamos así. Detectado. Ataque relámpago enemigo en camino. Hacemos los tiros rápido a la cabeza hoy, Anda que donde han puesto la torretilla en menú. Vale, buena. Ah, imposible, imposible. Desde tan lejos no lo puedo. Le doy, pero se me va mucho el arma, tío. ¿Cómo se nota cuando juegas a PC y cuando juegas a Play 4, de verdad, Es una locura. Es que es otro puto mundo, tío. Otro puto mundo, hermano. Ostras, el dardo, tío, me tiene que caer a mí. Os habéis fijado, ¿no? Hay 300 personas más jugando y me cae a mí. Enemigo abatido. Lo he visto, lo he visto. Vale, muerto. Ostras. Me ha reventado la cabeza, Literalmente. Hay que tener cuidado con el hacker ahora. Porque como te se ponga a hackear el helicóptero, lo puede hacer. Así que hay que tener cuidado. Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema. Primero digo, ¿qué digo? Primero, ¿qué pasa? Controla el helicóptero de ataque. UAV enemigo sobrevolándonos. Se ha muerto. ¿No vais a matar al helicóptero? Al hacker, perdón. El enemigo ha colocado múltiples UAV. Hostia, tío, me mata a mí, de verdad. ¿Manda cojones? ¿Que me tenga que estar apuntando todo el puto rato o qué? Helicóptero con tirador enemigo en camino. No salga, no salga, tío. ¿Por qué coño sale? Corre para adentro, búho. Corre, 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 corre. ¿What? Helicóptero con tirador. Equipo de asalto enemigo en camino. Marcando objetivos. ¿En serio? Eliminada. Enemigos abatidos. Baliza de despliegue táctico aliada no operativa. Bueno. Sensor en marcha. Ah, nos van a reventar. UAV enemigo sobrevolándonos. Buenas noches. Vale, bueno. Uf, ahí vienen los de estos, tío. Es que viene otro. Buah, le ha faltado. Le ha faltado el silbarle, vamos.
Qué mala suerte. Pero ¿por qué me matas a mí, tío? Es que no entiendo por qué puñeta me matas a mí siempre. Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo. Ataque relámpago enemigo en camino. Hellstorm enemigo detectado. Tío, ¿cómo se notan que tengo las manos súper frías? Porque no veo lo que me cuesta. Esto no va bien. Pónganse las pilas. Esto terminadito, vamos. Termina ya esta partida, por Dios. ¿Dónde están los notas, tío? Por gilipollas, madre mía. O la he liado, chaval. Enemigo detectado en su zona. La liadita parda se llama eso, papi. Sensor en marcha. Termina la partida. 30-15, chicos. Pero ese tío se la he liado. Me ha tirado la habilidad de su operador y se la he liado. Fácil, eficaz y rápido para toda la familia. Me da igual. Así que guay. Vale, pues bastante tiro a la cabeza hemos hecho, ¿eh, chicos? Así que está bastante guay. Mola bastante. Qué frío tengo las manos. Qué frío tengo las manos. Oye, chavales, mola bastante poner la webcam ahí, en verdad, ¿no? Le da otro estilo a los directos, para cambiar un poco, no siempre en la misma esquina, tío, me aburro. Para cambiar un poco. Vale, maletín de reserva, ya llevamos 95, bastante bien. ¿Y cómo vamos con esta? Ay, que me quedan 5, papá, me quedan 5, chicos, 5 tiros a la cabeza y ese hombre estaría muerto. Vale, 5 tiritos a la cabeza. Y ya tendríamos otra de esto. Esto la vamos a quitar. Vamos a ponerle esta. Vale, perfecto, tío, perfecto. Vamos muy bien, ¿eh? La verdad que hemos empezado el directo súper, súper bien, tío. 32 minutos y ya tenemos casi todos los tiros a la cabeza de ese arma semiautomática. Y pasaríamos después a la siguiente. Así que guay. Pasaríamos, supongo, que a una ligerilla. Creo yo. A una ligera creo que estaría bastante guay. Y luego cuando falte una horita, mejor, cuando llevemos ya una horita y pico, pues pasamos a la información es sumamente importante. A otra más. Por ejemplo, podríamos hacerle caña a la Swordfish, por ejemplo. Pero quiero darle también caña a una ligera. Es que no sé, tío, qué hacer. Si hacer todos los fusiles tácticos y luego pasar a ligeras o hacer esta. Y pasar a meter a la ligera. Sigan su plan operativo, yo creo que esta, ¿no? Porque estas son más difíciles de conseguir, ya que son semiautomáticas y todo ese rollo. Tenemos la ventaja. Enemiga. 2 tiros. Da cabeza, tío, qué bueno. Coño. Coño, hijo puta, me ha asustado el cabrón. Torque abatido. El UAV aguarda instrucciones. Ah, se me ha ido, tío. Buenas tardes, yo tenía la voz mejor por lo que veo. Sí, sí, ya la tengo mucho mejor. Ayer me siguen saliendo los gallos, como siempre. Pero eso es porque me estoy haciendo mayor, ¿eh? No es por otra cosa. No, hombre, ya mucho mejor, tío. Ya antes. Listos para lanzar sensor. Hombre, búho, si le puedes dar a alguien, mucho mejor. Cero exterminada. Gracias. Abatido. Muy bien. Dardo sensor va. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa.
¡Hostia, qué de gente! ¿Cómo estás del bicho? Y no hablo de Cristiano ni de lo que tiene entre las piernas. Bien, tío, ya mucho mejor, la verdad. Ya no me ha dado fiebre ni nada de eso, así que... Bastante, bastante mejor, la verdad. Ay, qué mierda, tío. Sinceramente, mucho, mucho que mejor. Porque... Yo qué pecho. El bichillo este que hay por aquí volando. Casi me mata, ¿eh? ¡Hala! Creo que ya tenemos los... ¡Hostia! Amenaza eliminada. Creo que ya tenemos el de eso, ¿eh? El desafío. Perfecto. Perfectísimo, perfectísimo. ¡De puta madre! Mira, hacemos esto. Cambiamos a la Swordfish. Venga, vamos con la Swordfish, chicos. Vamos a conseguir tiritos a la cabeza. Tenemos aquí a uno. Ostras, vaya si es malo esto, ¿no, tío? He pegado rafagote y no ha muerto el hombre, ¿eh? ¿Qué coño? Autorizo envío de UAV. Ejecutora enemiga muerta. Vale. Habrá que conseguir tiros y accesorios y todo ese rollo. Baliza de despliegue colocada. El otro se ha ido. ¿Lo tienes ahí? Han destruido nuestra baliza de despliegue táctico. Pensaba que iba a morir, baliza, tío. De despliegue táctico en tiene una ráfaga. Va un pulso. ¿Dónde están, tío? No los veo. Bueno. Objetivo localizado. No es lo mejor del mundo, pero... Paquete de ayuda hostil en camino. Te iba a disparar. Sistema de apuntado de que te doy en la cabeza, ¿eh? Hostil activo. Ataque relámpago enemigo en camino. Es imposible, tío. Por cierto, ¿te gusta el fichaje de Martial para tu Sevilla? Bueno, sinceramente, supongo que será un buen jugador. Pero no estoy al tanto de ese jugador, la verdad. Tío, esta arma es súper mala, ¿eh? Su puta madre, tío. Es muy bueno de delantero y extremo. Bueno, una cosa es que sea bueno y otra cosa es que cuando llegue aquí a ver qué hace. Y eso siempre pasa. Madre mía, me había viajado, acabo de pegar. Está ahí, aquí no te ha subido, de verdad. Sensor en marcha. Es al bicho, el cabrón. Joder. Rápido y tiene mucho gol. Bueno, lo que tiene mucho gol, eso habrá que verlo, tío. Este arma es muy mala, ¿eh? Pero mala, mala de cojones. Esta no la quieren ni para... Vamos. Es menos mal, tío. Ah, imposible. Pesado eres, bicho de los cojones. De puta. Desplegando baliza. Adama Traoré. Dios mío. Ese jugador está súper... Súper valorado y... Y es malísimo. A mí no me gusta ese jugador. No sabe jugar a fútbol. Buena. Ay, qué pena, tío. No me gusta Dama Traoré, tío. Pero para nada, ¿eh? Lo he visto jugar... A ver, lo he visto jugar en la selección española, porque yo ni lo conocía a ese jugador. Pero... Es malísimo. No me gusta, la verdad. Sabe jugar, es lo suyo. Nunca selecciona. Viene bien. Que nunca selecciona, bueno. Lo de que nunca selecciona...
Se lesionará, pero a lo mejor pocas veces, quizás, ¿sabes? No sé, si os gusta a vosotros, pues yo me alegro. Pero yo te digo que a mí no me hace mucha gracia. Amenaza de destrucción. La verdad. Será caída. UAV enemigo encima. Ven ahí todos. El UAV aguarda instrucciones. No se confíen. Terminen la misión. Madre mía, qué paliza. TACOM solicita UAV divirtiendo en mi zona. Se está divirtiendo, dice. Los sensores están captando el objetivo. La centinela está. Ah, partida va a terminar ya. Me lo ha dejado tocadísimo, ¿eh? Enjambre de drones a mi posición. Qué coste. Transfiriendo control de enjambre de drones. Perfecto. Zona pacificada. En la selección apenas jugó, ¿eh? Por su forma física tiene muy pocas lesiones. La cosa es que puede jugar en ambos extremos, ambos laterales de ahí, que sea buen fichaje. Pero tío, si ese tío es malísimo. Es que no. Es que yo no sé cómo ese tío está jugando de futbolista, ¿ves? Supongo que será por el físico y tal, de. Pero que sí, que a lo mejor el tío te aguanta. El tío te aguanta quizá los 90 minutos, ¿sabes? Y todo ese rollo. Está de puta madre, te aguanta, te lucha los balones, te cubre bien el balón porque es grande, es corpulento. Pero no sabe pegarle al balón. No sabe pegarle a la pelota, tío. Es que no sabe centrar, no sabe. No sé, es que. No sé, a mí no me gusta ese tío. Es que de verdad. Que a lo mejor habéis fichado el Barça porque necesitáis a uno ahí de reserva por si acaso alguien se lesiona y juega ese chaval, pues muy bien. Pero que yo soy el Barça y no ficho a ese tío. No sé ni cuánto, por cuánto lo habéis fichado. Es que no me hace, no me gusta. Es que no me gusta, tío. Lo siento mucho, pero es que no puedo decirlo. Es que no me gusta. Es que no me gusta su fútbol, no me gusta nada. Centra si sabe la mayoría de goles de su equipo de Inglaterra era gracias a su centro. Está cedido nada más. Ah, está cedido. Bueno, pues mira, esto está bien. No sé, tío. No sé. A mí no me gusta. Que a lo mejor, bueno, a lo mejor el tío en el equipo en el que estaba. Que creo que era. ¿Cuál era? ¿El de los lobos? Creo que es. Pueden ser. Así que por eso es buen fichar, porque es una sección. Bueno, sí, bueno, sí, hombre, si es una sección, sí, está de puta madre. ¿Sabes? Entonces está flama, porque no le cuesta dinero al Barcelona. Ese, el de Wolver, tío, es verdad. Ese, pues ese. Pues, supongo que le habrá salido bien la. Le habrá salido bien la jugada al Barcelona, no sé. ¿Quién sabe? Que a lo mejor el tío, pues, se motiva y dice, hostia, pues tiene el Barcelona, tío. Tengo que jugar muy fuerte, tengo que jugar a tope. Duelo por equipos. No sé. Black Ops pueden disparar. Las cosas del fútbol, tío. Un día estás arriba y otra cosa está. Y otro día estás en la puta mierda. Madre mía, no se mueven a esto, pare. Uli. Y tengo empuñadura, ¿sabes? No se mueven más que la compra, es una coja, ¿eh? Jolines. Fuera. Hostia, cuánta gente hay aquí. Madre mía de mi vida. Cuánta gente hay. Además es el canterano del Barça. De ahí que sepa lo que hacer. Ah, que es el canterano, no lo sabía. La verdad es que no sabía ese dato. Acabo de ver a uno ahí. ¿Qué coño me está tirando, tío? El nota, el gilipollas. Me están tirando como granadas o algo, ¿no? No sé. Dardo sensor va. Por si acaso no vienen por la retaguardia. Ve tú. Amenaza destruida. Ve tú. Es que yo sabía yo que iba a venir por aquí.
¿Cuánta gente hay aquí? UAV situado encima. UAV enemigo encima. Ostras, no he visto a ese, tío. A ese no lo he visto, coño. Solicita despliegue de UAV. Qué mierda. A ese tío es el que no he visto. ¡Ay, qué pena, tío! Se mueve un montonazo este arma, ¿eh? Pero un montón. ¿Ha matado? Necesito operación con helicóptero convertido. UAV enemigo encima. Cuidado por el agua. Nadie. Nadie. Helicóptero aliado. Pulso actual dispuesto. Reaper muerto. El UAVR enemigo se ha situado encima. Esperando disruptor. Enemigo erradicado. UAV enemigo encima. La pregunta del millón es: ¿cómo se han sacado un contra UAV? Vale. Eso para allá. Spectre ha muerto. Perfecto, están allí. Están todos allí. Está campeando, tío. Hijo puta, me está campeando el cabrón. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Fuera. UAV enemigo encima. No, debía haber matado a ese tío de allí al final. Vale. Qué pena. Reaper abatido. Mina de choque anulada. Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. ¡Ah, imposible! Ese ya era demasiado para mí. Que lo podía haber matado, perfectísimamente, pero... Prophet eliminado. El UAV enemigo ¡no! se ha situado encima. UAV enemigo encima. Yo creo que Xavi era el... Al saber cómo juega, ya que estuvo cuando la demás calentada, sabrá qué hacer para que funcione la verdad como un fío en Xavi. Sí, voy a ver, supongo que sí, ¿no? Él sabrá entrenar, digo yo. No sé yo. Ya te digo, ya puede funcionar bien. Pero hay jugadores que, aunque tengas un buen entrenador, después no funcionan bien, en verdad. Porque, bueno, el tío tiene otro modo de juego, no sé. Pero ¿por qué me da a mí? Grande. Mata al perro, mata al perro. Unidad canina muerta. Uah. No me preguntéis cómo lo he matado. No me preguntéis cómo lo he matado porque no tengo ni puta idea. No. Atención, paquete de ayuda hostil encima. UAV enemigo sobrevolándonos. Miren por dónde está este hombre. Dardo sensor preparado. Mantis enemigo en camino. Buah, pero un mal. Tipo tiro a la cabeza. Vale. Aviso interno. Dardo enemigo en activo. Desplegando carga de hondo. ¿Dónde están? No hay nadie.
Oye, si es que estáis disparando tanto en nota. La torretilla. ¡Ay! Por la espalda. Autorizo envío de UAV. Está ahí. Ya casi está. Terminen con ellos y acaben de una vez. Mata. Corre, corre, corre. Buenas noches. Mina de malla eliminada. UAV enemigo encima. Tiene 22 balas el cargador este. Es bastante bajito el cargador del arma esta. Dejo pasar. Solicito vigilancia con UAV. Puede ser que falle eso. Me cago en Dios. Este arma es una mierda. Dardo sensor. Madre mía, 38-10, chavales. Perfecto. Voy a estar. Buen trabajo, Black Ops. ¿Tú crees que el Sevilla tiene demasiados delanteros? Yo creo que sí, está fichando mucho que juegan arriba. Echo de menos ese Sevilla en el que Monchi fichaba jugadores por 2 duros y los vendía por muchos millones. Ya, el problema es que eso está ya muy un poco infravalorado también, ¿eh? El tema de que mucha gente pone unas cláusulas súper grandes, jugadores que ponen muy caros y no se conocen apenas los jugadores. No sé, no sé cómo va el tema ese, pero suele pasar, ¿no? De verdad. Así que bueno, pues sí, puede que... Sinceramente no estoy tan metido en el fútbol ahora mismo. Pero puede ser, la verdad. Que tenga bastantes jugadores y jugadores que creo que debería de quitar. A mi humilde opinión. Jugadores que debería de darle larga o... No sé. Y... comprar jugadores que, por así decirlo, nos hagan falta de verdad. Es verdad que el Sevilla le hace falta gol, pero si tú estás viendo que un jugador no te da gol al final, véndelo, ¿sabes? Hay que darle oportunidades, obviamente, pero mejor si ya le has dado las oportunidades necesarias. Coño, ¿cuántas oportunidades quieres, tío, para meter el gol? No sé. Y obviamente luego también con respecto a que si por ejemplo necesitamos más medios de campo que controlen el juego, que sepan manejar el fútbol en medio del campo, pues igual. O si necesitamos un portero, igual. Eso es así. Eso, a ver, si lo veo yo, lo tiene que ver Monchi. Lo que pasa es que Monchi también ve a jugadores que, bueno, pues tú dices, hostia, este delantero le va a costar, pero sabemos que se va a pegar aquí 2 años, va a meter unos cuantos goles y se va a revalorizar. Equipos como Barcelona, Madrid o equipos extranjeros van a decir, ostras, este tío, ¿quién coño es? ¿Y quién es? Que no lo conozco. Digo, yo quiero este delantero. Pues pagan. Es que lo que tú has dicho, pagan lo que pagan, ¿sabes? Los trae por nada y menos. Y luego, pues, lo dicho, los trae por... los vende por, yo qué sé, 30 millones más, ¿sabes? Duelo por equipos. Eso es así. Pero bueno, esa... también tenemos rachas, ¿no? Monchi también tendrá sus rachas, las cuales encontrará jugadores buenos y jugadores malos. Lo bueno que este tío, pues es muy buen jugador. Es muy... el tío, pues, sabe hacer su trabajo. Es que no le queda otra. Si vaya explotada, la acaba de pegar, tío. Menuda explotada, chaval. Se va a meter bajo el agua, creo yo. Dardo sensor preparado. Vale. Aguarda instrucciones. Perímetro de UAV fijado. Altitud 10. Sensor en marcha. Miren todos por dónde. Por allí.
Creo que hay otro. Ahí está. Su UAV ha sido destruido. La centinela espera órdenes. Muy bien. Atención, baliza de sensor táctico enemiga activa. Vale, esto vamos a dejarlo aquí. Recon autoriza despliegue. Esta la dejamos aquí. Necesitaría munición, tío. Sin munición no hago una mierda, eh. No aparecen aquí. Yup. Verificación de tiempo de misión del enjambre de drones. Paliza de despliegue táctico aliada no operativa. Ha desaparecido el arma. ¿Están yendo? No. La torretilla sigue ahí, pero tampoco hay que echarle. De vez en cuando. Ve tú, ya se ha explotado. Sensor preparado. Sensor en marcha. Por si acaso. Eliminada. ¿Ahora qué? Visual cargada. Centinela espera órdenes. Enjambre de drones a la espera. Aquí necesito un arma, tío. Enjambre de drones a mi posición. Dardo sensor fuera. Dios mío, ¿cómo le ponen esto? Centinela operativa. Hemos destruido su baliza. ¿Te puede creer que nadie está usando el crash, tío? Y es lo más habitual. No entiendo. Nómada hostil abatido. Es lo más habitual usar el crash. Y nadie lo usa. Madre mía, 80 kills a 13, tío. ¿Dónde está este hombre? Dardo sensor preparado. Ah, ha cambiado. Buenas noches. Sensor en marcha. Lo ha matado por la espalda, compañero. Ah, de mi torreta buena ahí. Jeje. Grande mi torretilla. Está ahí. Madre mía, esto se mueve más que la compra es una coja, tío. De verdad. ¿Cómo la gente puede utilizar esta mierda? Es que no doy ni una. Sensor en marcha. Dacom, aquí Recon. Solicito enjambre de drones. Termina la partida. 26-0. Bien hecho. Vayan a por su recompensa. Bastante bien. You guys fuck it. Buen día, gracias a cómo está el mercado. Sale un chaval de 18 años que destaca un poco y ese equipo ya pide 100 millones. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Que porque tenga 18 años y destaca un poquito, que tiene que costar el tío 100 millones. ¿Dónde vamos a parar, tío? ¿Qué dices? Si el tío es chaval con 18 años no le da tiempo ni a nada. Es que no le ha dado tiempo a nada. ¿Cómo va el tío ese a costar 100 kilos? Me parece mal, la verdad. Lo que pasa es que cada uno es, bueno, lo que quiera pagar, ¿sabes? Cada uno paga lo que quiera. Obviamente yo no pago. Yo soy el Sevilla, por ejemplo, Real Madrid o tal, y 100 kilos por ese jugador,
¿Y cuándo ha hecho? Si no ha hecho nada. No, bro. 50 kilos. Vale, porque el chaval es prometedor. Tiene 18 años, acaba de comenzar su carrera. Lo veo bien. Pero... ¿De qué coño está hablando, tío? Qué pesado eres. ¿Sabes? Pero es así. Es que no hay otra. La verdad. El PSG pagó 200 millones por el Mbappé al Mónaco cuando él tenía 18, 19 años. Alucina. Vale, pero en el Mónaco el tío estaba llegando a Champions. ¿Sabes? El tío metía goles. 18, 19 años, ¿cuántos goles tenía ya el tío metido en el bolsillo? Es que eso es otra. Es que no es lo mismo un jugador con 18 años que no haya hecho nada y con 18 años lo que ya ha hecho ese tío, el Mbappé. Eso es una diferencia, si tú me dices. El tío tiene 18 años, lleva ya metido, yo qué sé, 20 goles en la liga. El tío también, aparte de eso, ha metido a su equipo en cuartos de Champions o octavos de Champions. Gracias a él, coño, yo le como la porra. Claro que los pago, porque los vale. Pero un tío que 18 años, vale. ¿Cuántos minutos ha jugado? X. Duelo por equipos. ¿Qué ha hecho? ¿Ha jugado Champions? ¿Ha jugado Europa League? ¿Ha jugado algo? ¿Somete la liga? Bueno, ¿ha metido goles? ¿Cuánto? ¿Tres? Bueno, ¿cinco? Bueno, una mierda. Eso es una puta mierda. La verdad. Una auténtica mierda. ¿Y eso es así? Porque eso es así. ¿Sabes? Ya cada uno también le pone el precio que le salga del NIF, pero porque eso es así. Cada uno pone el precio a lo que quiere y a lo que quiere pagar. Está ahí en nota. Cuidado con las espaldas, tú. Efectivamente no me va a venir por la espalda. ¡Ostras, tío, chaval! Le ha faltado al otro para morirse, ¿eh? Lo menos posible, tío. Rico no autoriza envío de UAV. Cuidado que me mata. ¡Ah! Oh, por la espalda. No sé, yo con el tema del mercado, del dinero de los jugadores y tal, lo tengo muy, muy, muy claro, la verdad. Es algo que... ¡Ah, oh, mierda, por la espalda, tío! ¡Jolín! Enemigo erradicado. Pobrecillo. Ejecutora enemiga muerta. Enemigo eliminado. El UAV aguarda instrucciones. ¿Y cuatro balas que tengo? Ay, qué pena. Qué pena, qué pena. UAV enemigo encima. Qué penita, tío. Un momentito. Ay, se me ha escapado. Hostia, otro más. Coño. Claro, todo es culpa de los jeques árabes y esta gente que tiene mucha pasta. Pues sí, uno de los problemas de esa gente es eso, que no tienen, que no controlan el dinero. Debería estar controlado, ese puto dinero debería estar controlado. Y no lo está. Está ahí, tío. Enemigo eliminado. No hay escapatoria. Despliegue de la partida. Baliza de despliegue táctico enemiga en la línea. Centinela desplegada. Hostia, qué de gente. Bueno, qué de gente de aquí. Destruido su baliza de despliegue táctico. Iniciando operaciones de vigilancia. A un pulso. Enemigo eliminado. Pues estoy haciendo bastante tiro a la cabeza con este arma, ¿eh? Ojo.
Me está yendo de puta madre. Enemigos abatidos. Crash ha muerto. Asesino enemigo abatido. UAV a la espera. Envíen un paquete de ayuda a mi posición. Enemiga muerta. No, ¿me llegas a matar? Cuidado. Datum, solicito UAV en mi zona. Crash abatido. Está aquí, ¿no? Centinela disponible. Venga, no te la crees ni tú, hermano. Nivel de energía de UAV al 50%. Tiempo de misión de enjambre de drones superado. Bueno, mierda. El presidente del Chelsea es un ruso que tiene miles de millones gracias al petróleo, y cada vez que tiene más, por eso gasta lo que le da la gana y pide lo que le da la gana, lo suyo. Vale, empezó así, tío. Eso también es como Florentino Pérez. Florentino Pérez también tiene mucho dinero. Activando centinela. Y equipos como el Betis, Rayo Vallecano, el Sevilla, no pueden hacer frente a ese pastizal de dinero, porque es imposible. Dardo sensor fuera. Blanco. Básicamente abatido. Es no, hay inviable. Ay, qué pena, tío. No se puede. Pero ¿qué le vamos a hacer? Seguimos así. Y los equipos. Y los equipos como el Sevilla, por ejemplo, pues lo que hace es esas cosas de tradear a los jugadores así. Los compramos por nada menos. Jugadores que no lo conocen ni Peter. Y los vendemos por mucho dinero. Y así más o menos vamos haciendo un buen dinero. Pero por ejemplo, gente que yo que sé, el Betis por ejemplo no tiene la mano que tiene Monchi, y tú dices, ostras, es que es una mierda. Pues sí. ¿Y cómo gana dinero? Pues no sé cómo lo puede hacer de otra manera. Estoy súper tocado de vida. Vale. Piden buena pasta por lo suyo a los grandes. Efectivamente, sí. Es que es normal, tío. Es que es normal. Porque es una putada. Una hacker enemiga intenta penetrar en el sistema. Ay, qué pena, tío. Puñeta. Pulso visual disponible. UAV iniciando operaciones de vigilancia. Ha matado a la. Envíen un paquete de ayuda a mi posición. Nos ha hackeado, pero bueno, no pasa nada. Verificación de tiempo de UAV al tirador enemigo. Hostia, no me lo esperaba aquí. ¿A ti qué te parece Pedri, el canario del Barça? Buen jugador, tiene futuro, la verdad. Solicita envío de helicóptero. Tiene muy buen futuro, tío, el jugador este. Amenaza eliminada. Tiene. Si sigue así, el chaval. El chaval tiene 18 años y es una puta máquina, porque el tío no para de jugar. Me parece correcto. Pero también a ese chaval hay que darle descanso. Porque sí, porque eso es así, tío. Ese chaval es bueno y tal, pero a ese chaval hay que darle descanso, tío. Porque si no, es que va a reventar por todos lados. ¿Sabes? Es que revienta por todos lados. Pero sí, me parece buen jugador. Y me gusta. Porque es ágil, rápido, joven, sobre todo, que eso es importante. Pero está muy bien, la verdad. Chaval va bien, tío. Va bien. Las cosas como son. Va súper guay, súper nice. Y bueno, que siga así. Que no se echa a perder ni nada de eso. Aunque bueno, este chaval creo que tiene pinta que tiene la cabeza bien puesta. Vi una pequeña entrevista que le hicieron a ese chaval que vive con el hermano y tal. Se le ve buen chaval y sobre todo se le ve que tiene la cabeza bien puesta, que eso es súper, súper importante, y más en el fútbol. A día de hoy en el fútbol es súper, súper importante, la verdad. Ay, bitch. Stop, bitch. Mm-hmm.
Vale. Ah, oh, tiene futuro ese chaval, ¿eh? Ese chaval tiene mucho futuro. Y me gusta cómo juega, lo que le he visto. Me gusta cómo juega. Estuvo en La Palma por aquello del volcán hablando con gente así de venirse a cuento y charlando con ellos, arreglando cosas. Está muy bien, eso también es... Está muy bien, tío. Esas cosas también hacen grande a la persona y al futbolista, la verdad. Está guay. Vamos a ver el Recon. Me gusta el Recon, la verdad. Me está gustando. Para. Aunque podemos usar el otro. Hostia, necesitaría prestitación, tío. Porque esto recarga más lento que su muerto. Pero bueno. Venga, vamos allá. 1:11, chavales. Madre mía. Hemos tomado el control. Ay. Hoy llegué a la final, se lo merece. Hemos perdido el control. Sí, todo también depende de él. Todo depende de él, la verdad. Si se esfuerza y tal. Y lucha por lo que realmente quiere. Porque es fútbol y bueno, dentro de lo que cabe. Fútbol hay que estar piñón a piñón a piñón. Sé que muchas veces el fútbol es una mierda. Puta madre. Dardo sensor fuera. Ay, cabeza, estaba buscando, tío. Hijo de puta, esperándome, tío. Ah, hostia, perdón. Rafa Nadal juega hoy de madrugada en España, la semifinal de Open de Australia. Ah, hostia, vale, ok. Sí, vi que estaba llegando a cuartos o algo de eso, sí. Pues sí, bueno, ese, te pongo el mismo ejemplo, ese es otro igual, ¿eh? Como el que me acabamos de hablar, de Pedri. Ese tío no para de entrenar, no para de luchar. Así que yo... Hombre, aparte que es español, tío. Me alegro un montón. Mierda, había otro ahí. Pues a tope, ¿no? Que... que siga jugando así. Pues el tío... ¿Cuántos años tiene Rafa Nadal? El tío tiene ya añitos, ¿no? UAV enemigo sobrevolándonos. El tío tiene que tener ya unos añitos guapos. ¿A qué dispara ese hombre? Tengo 27 balas todavía. No, no quiere venir nadie más. Ah, qué pena. ¿Por qué no tengo puesto el cazador ni nada, ni empuñadura ni nada de eso? Si no me lo como a ese tío. UAV enemigo encima. E imagino que se lo habrán matado ya mis compañeros, ¿no? Dardo sensor va. Da que me equivoco. La información. Da que me equivoco con el respawn. ¿Ha matado? Sí. Fijando objetivos. Ahí están todos, venga. Qué asco de tío. Qué asco de nota, chaval. Le ha entrado muy mal, las cosas también como son, ¿eh? ¡Guau! Tres cabezas, chaval. Damn. Oh my goodness, bro. El UAV aguarda instrucciones. Muy bien. Adelante. Todos están captando el objetivo. Centinela disponible. Madre mía. Enjambre de drones. Mierda. Me lo espera, no me lo esperaba aquí. ¿La ha tirado? ¿O la han matado?
De verdad, qué mierda de arma, ¿eh? Es que es un puto sida de arma, tío. Activando centinela. Qué puto cáncer, tío. Verificación de tiempo de misión del enjambre de drones. Ay, la ha hecho muy bien, ¿eh? Este tío la ha hecho súper bien. Qué asquito, qué asquito. Dardo sensor fuera. Una hacker enemiga intenta. No sé cuántos tiros a la cabeza llevo ya, pero llevo. Pero tengo que llevar bastante ya. Ay, mierda. ¿Ven ahí? Sensor en marcha. No. Oye, siempre me quedo con 27 tiros, ¿eh? Siempre, perdón, 27 tiros. 27 balas. Anda que también estoy hablando yo muy bien hoy. ¡Hala! Me pilló por la espalda, papá. No me lo esperaba tan cerca. UAV situado encima. Bueno, solicitamos UAV para dar por culo. Y ahí queda la cosa. No se muere. ¡Ay! ¡Qué mierda! Molly 101, hola, 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 saludos, muy buenas. Tus directos, soy de Chile. Muy buenos tus directos, soy de Chile. Muchas gracias, Molly, bienvenido. Molly 101. Te iba a decir que eres como el número de atómico de este de. ¿Cómo se llama, coño? No me sale el nombre. Ay, no me sale el nombre, tío. Lo de. God, lo de los zombies, tío. Pero es el 115, no el 101, pero bueno. Bienvenido, bienvenido y por supuesto muchas gracias por participar en el chat por primera vez. Te mueres. ¡Ay! Pues cuánta gente había ahí. Ah, coño, que el otro también. ¿Esto qué es? Ah, un dardo. Un dardo no lo quiere ni los valgo. Por Dios. Qué bien, qué bien. Ya somos mucha más gente de Chile, ¿eh? A tope, ¿eh? Con Chile. Sí, señor. Hostia, hoy no he compartido el directo. ¡Ay, mira que tenía dos ahí! Pues 29-13, no está mal. Dentro que cabe, está guay. Vale. Tranquilo, tío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Por qué te pones a insultar? Madre mía, y la gente insultando. Pierde los estribos, ¿eh? La verdad. Es acojonante. Vale, voy a compartir el directo porque es que no lo he compartido hoy, tío, con la cogida. Estoy amonado. Es que de verdad no comparto nada, ¿eh? Hay que ver. Ya estamos en directo. Perfecto. Bueno, ya estamos en directo. Ya llevo ya una hora y pico en directo, ¿sabes? Y lo pongo ahora. Sé que tengo una poca vergüenza. Muy bien. Estoy inventando en la 101 retrosportada de World War II. Me gusta harto los juegos de shooter. La retrosportada. Buena, buena. Muy buena, sí, señor. Pues eso, Rafa Nada tiene 35 años y ya. Y ahí sigue. Hostia, 35 años, tío. Y está el tío Flama, en verdad, ¿eh? El tío está de puta madre. Me gusta, está bien. Vale, vamos a ver cuántos tiros a la cabeza llevo. ¡Oh! My goodness. Oh my goodness, que ya mismo no lo vamos a hacer. Hoy no lo hacemos, esto también, ¿eh? ¿Qué hace Zorro tengo por aquí? Mira, láser, fuego rápido. Voy a ponerle cargadores híbridos. No sé, por ponerle algo, ¿eh? No sé yo. Uy, mira, tiene LOE y todo. Tiene LOEs. Para, pa, pa, pam, pam, para, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam, pam. Me gustan los juegos multi hasta juegos COD antiguos. Ah, pues ya somos dos, Molly. Ya somos dos. Ayer estuve jugando a. ¿Ayer qué jugué? Ayer jugué a COD Mobile. Y el otro día estuve jugando a Black Ops 2. Y el otro anterior estuve jugando a Modern Warfare 2. Juego también a Call of Duty antiguo. Me gustan mucho. Me mola. Duelo por equipos. Pues vamos allá.
ellos o nosotros. O ellos. Por cierto, Black Ops 4 es el mejor multi que hay hasta ahora. Tuché, Molly, tuché. A ver si la gente se entera todavía. Pero la gente no quiere enterarse, maldito sea. Oh, mi precisión ahí no ha sido la mejor del mundo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Nadie por aquí? ¿No nos han ruseado? Ahí se escapa uno por ahí. Parece que se ha ido calentito. Estamos ganando. ¡Ah! Bueno, para mí el mejor es Black Ops 2 y su mítica canción Adrenalina. Sí, a ver, Black Ops 2 es muy bueno, obviamente, pero creo que se ha referido a plataforma de Play 4, si no me equivoco. Dardo sensor fuera. Pero oye, Trua. Ah, sí, me mata el tío. Ay, se va ahora el cabrón. ¿Y? ¡No! ¡Ay, qué mierda, tío! Hay algunas veces, tío, que este arma es buena. Obviamente no es mala, para nada es mala este arma. Pero hay algunas veces, tío, que te hace unas locuras el puto arma. ¿Ves tú? Porque es lenta también. Y aparte no tiene... el bicho, cabrón. No tiene culata este arma tampoco. Tiene mira láser. Que mira láser es una cuenta. Mira láser no se la pone ni Cristo. Ruin abatido. Estaba pobrecillo. Estaba buscando la distancia para darle la cabeza, ¿sabes? Para que se me fuese más fácil. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. ¿Seguirá aquí este hombre? ¡Hostia! Coño, no me lo esperaba aquí. Nos vemos, cuídense, saludos, una pena no poder ver tu directo. Bueno, Molly, estarán siempre resubidos en mi canal de YouTube, ¿eh? Por si lo quieres, por si te quieres pasar a mi canal de YouTube cuando estén resubidos. Ya sabes, ahí estoy también para que la gente que no pueda verlo los pueda ver resubidos, obviamente. Así que nada, un abrazo y un placer, compañero. Placer, siempre es mío, ¿eh? A ver, por aquí. Dardo sensor fuera. No hay nadie aquí, tío. ¡No! Buena, Hugo. De puta madre, Hugo. Grandísimo. Lo que acabas de hacer me ha encantado, de verdad. Eres increíble. El tiempo tu canal de YouTube. Si yo te veía cuando streameabas en esa plataforma. ¡Ah, ostras! Pues no lo sabía. No sabía yo eso. Me ha visto que sí. Pesado el bicho de los cojones, tío. Hey, ¿qué tal, DJ Rex? Bienvenido. ¿Llega tarde? Bueno, llevamos una horita y 20, pero no te preocupes. Estaremos más tiempo. Tío, me acaba de pasar el bicho por los ojos, tío. Pesado, el cabrón. El bichito. No lo he matado, ¿eh? Bueno, tú. ¿Qué pasa? ¿Que no voy a matar a nadie con esto? ¿Ya te sientes mejor? Sí, hombre, ya me siento mucho mejor, la verdad. Ya insulto. A ver, ya cuando yo insulto, ya me siento mucho mejor. Ajax abatido. Ruina muerto. Nadie por allí. Atención, baliza de no sé dónde está el respawn. Creo que es allí, si no me equivoco. No, había otro tío. Ya, y te ha hecho sí. Hombre, hubiese estado bien, ¿eh? ¿Te imaginas que me sale el su todo el día? Una vez al día lo hago. Porque el bicho es el que me lo dice. El bicho del sí. Sensor disponible. Es otro día. Y yo, nadie... ¿Te puedes creer que nadie me viene a apoyar? Es que son unos inútiles, mis compañeros.
Casco de partida, de verdad. Creo que sin duda es la peor partida. Ya no vamos en cabeza. Aquí hay un módulo de suministro. Por lo menos me dan tiros a la cabeza fácil. ¿Viene por ahí gente? ¡No! ¡Oh my goodness! Diosito de mi vida. Que vienen. Equipo de asalto enemigo en camino. Paliza de despliegue táctico enemiga en línea. Blancos marcados de centinela, espera órdenes. Madre mía, ¿de dónde me acabo de escapar de ahí? Fuera, búho, fuera, fuera. Aquí hay unos malhechores. Listos para lanzarse el sol. Vale, buena. Energía del enjambre de drones al 50%. Los sensores están. Pon aquí la torreta, yo creo que está buen sitio. Buena esa. Sensor en marcha. Allí está la torreta, sin que me da igual. Tiempo de misión de enjambre de drones superado. Tía, vaya aturdidora me acabo de comer, papa. No hay escapatoria. Va el compi, ¿no? Sí. Vale. El UAV aguarda instrucciones. Me ha costado conseguir la rachita entera, maldita sea, pero bueno. Qué pena que no. No, por la espalda, tío. Si es que manda cojones, tío. Tiempo de misión del UAV al 50%. No puedo gritar tantas veces que si no me revienta la garganta, tú. Me tengo que poner balas blindadas, chavales. Recordádmelo ahora. Hay otro, Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. Yeah. Nómada batida. Ya. Yeah. ¿Tú? Y es que tiene que venirme otro. ¿No? Okay. Okay. Venga, ahí va mi compañero grande. Hombre, con este cargador recarga bastante más rápido, tío, y se agradece. Ok. Dacom, nómada autorizando despliegue de helicóptero de ataque. El enemigo nos ha matado. Gracias. Háganse con la victoria. Están haciendo derrogar los cabrones estos, ¿eh? Pulso visual. ¿El helicóptero es aliado o enemigo? A un pulso. Enjambre de drones a la espera. Es aliado. Verificación de tiempo de UAV al 50%. Coordenadas del lado. Que no se meta, que no se meta aquí. Vale, buena. Vamos ahí. 31-12, señores. Sí, señor. Silenciamos a la gente que es muy pesada. Que aún sigue pegando berríos. Bastante bien la partida, ¿eh? Sí, señor. Al final de todo hemos intentado solucionarlo. Este que guay como mata ese, ¿no? Ese arma nunca me ha gustado, ¿eh? Pero de verdad que nunca me ha gustado. Y no la voy a volver a utilizar. Vale, yo siempre lo hago cuando me levanto. El COVID no mata a gente sensual como nosotros. Vale. No me da que tengo que se llama. Un huevo grande y no todo lo mismo. Esa broma nunca la había escuchado. Vale, bueno, pues muy bien, chicos. Continuamos, pues. Ay, Dios mío.
¿Cuánto me quedará de vida, chavales? Hombre, es broma. Por Dios, tío. La gente aquí es muy pesada pegándole porrazo a los micrófonos. ¿Pero qué está haciendo, tío? Ya está, coño. Pesado. Vale. ¿Cómo llevamos de tiro de cabeza? 73, chicos. 73. Me faltan 2 para los 75. Y... ¡Pah! Es que esto está conseguido hoy, ¿eh? Sí, el micro HD totalmente. Le pego unos viajes que no vea. Ay, le debía balas blindadas, tío. No se lo he puesto. Estoy mamona. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Eso viene... Las balas blindadas vienen bien si se ponen escudos y tal. Me han confirmado lesión de rodilla. Ayer jugando al fútbol había un tío parecido a Ciro Ramos. Madre mía, lesión de rodilla. ¿Qué te has hecho, tío? ¿Ligamentos? ¿O simplemente una pequeña contusión? Venga, seguimos con el PC. Uf, ligamentos, tío. ¿Pero están las rotos? Está roto. Pesa... El hijo de puta. El bicho cabrón. ¿Te has partido los ligamentos? ¿O simplemente ha sido... Buah, 3 meses. Madre mía. Ya, pues 3 meses sin jugar, compañero. Duelo por equipos. Perdón. En su lista de bajas. Venga. Confío en mi equipo, ¿eh? Totalmente. ¿Cómo irá con la... Con la loe... Hostia. ¿Qué coño? ¿No muere? Amenaza destruida. Hemos tomado el control. Ajá. Hemos perdido el control. Nómada batido. Nos hemos adelantado. Sensor disponible. UAV a la espera. Ayuda hostil en camino. Todos por aquí, por favor. La centinela espera órdenes. Tiempo de misión del UAV 50%. Reaper muerto. Enjambre de drones. Abatido. Oh, no, no me da cuenta de la torreta, tío. Estoy puto mamonado, macho. Vaya puta tara tengo, tío, en serio. Transfiriendo control de enjambre de drones. Centinela desplegada. ¿Qué coño? Es que de verdad, tío, vaya tara tengo, en serio. Muerto. ¡Ah! ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¿Pero yo qué? ¿Cuánta gente hay ahí? Ya está empezando con la creencia de en la voz. Sí, hombre, si me pego mucho tiempo hablando, sí, puede ser. Tiempo de misión de enjambre de drones superado. Firebreak hostil muerto. Busco las cabecitas, chicos. Que no se os olviden. ¿Me vendrá por aquí? Dardo sensor va. Hijo de puta. Y pone una mina, tío. Le destapó la cara con el revólver. Vale, tiro a la cabeza. Son un poco camperillos los notas estos, pero bueno. Uy. ¿Pero cuánta gente hay ahí? Madre mía. Marcando blancos. No te muevas, enseguida te curo. Has muerto en combate. No me los quitéis, por favor. Marcados y hundidos. Pues nada, hijo. Solicito permiso para lanzar el hostil. No, por la espalda, puta madre, tío.
Mi equipo no sabe jugar, por lo que estoy viendo, ¿eh? Pero oye. Sistema segundo. De apuntado de ataque relámpago hostil activo. Lo tienes ahí. Ataque, ¿eh? Relámpago enemigo en camino. Si es que yo sabía que ese tío iba a matar al compañero, porque mi compañero no tiene ni puta idea. Porque no tiene ni puta idea. Vamos, no tiene ni puta idea nadie de esta gente de mi equipo, ¿eh? UAV enemigo sobrevolando. Amenaza eliminada. Sí, hombre, más gente ahí. Sensor disponible. ¡Ah! Posible, tío. Pero ¿cuánta gente hay aquí? Tengo que ponerle el silenciador. Otra vez el bicho de... Me lo voy a comer. Múltiples UAV que me lo como. Enemigos en activo. Vamos por detrás. Dardo sensor. Yo tengo fantasma en teoría, ¿no? Jolín, tío. Ay. ¿Los denutrios estos siguen aquí o qué? Joder, que sí siguen. Madre mía, que sí siguen los notas. Campeando a full los cabrones. RCXD enemigo en su zona. ¿Tienes allí? UAV enemigo encima. Ay, no, se ha ido. Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. ¿Qué coño? Y me voy. RCXD enemigo en su zona. Equipo de asalto enemigo en su día, ver lo que he visto. UAV a la espera. Pero ¡oh! ¡No puede ser! ¿Cuánto sabía ahí? Puñeta, ¿cuánto sabía ahí? Joder. No, si otra vez me mata el perro, el cabrón. ¡Ah! ¡Que viene! ¿Usted puede creer eso normal que venga el puto perro hacia mí? Es que no lo entiendo, ¿eh? ¿Y este tío? Se lo ha llevado. Helicóptero de ataque enemigo encima. Verificación de tiempo de juego. Enemigo erradicado. Centinela destruida. Oh, qué pena, tío. Porque voy con esta que es muy lenta, ¿eh? Perímetro de UAV fijado. Mátalo. Mátalo. Lo he dejado súper poca de vida, tío. Ni uno ha tenido cojones de matarlo, macho. Ni uno, tío. Tío, que son muy... Pero mátalo, me cago en tus muertos, tío. ¿Qué puto paquete sois? ¿De dónde coño habéis salido, hermano? Dardo sensor fuera. Es que me cago en la puta. Ahora me... Ah, coño, que me va a matar el Mantis. Vale, ok. Es que manda cojones, ¿eh? Estoy jugando con todos los mejores del mundo. Ahora el Mantis otra vez. Pero quítate del medio, gilipollas. Madre mía, me está poniendo. Me estoy poniendo hasta negro y todo. Aquí va a venir uno, mira tú. Y me pilla por la espalda. Imposible, mi equipo es malísimo, ¿eh? Vamos, yo gano. Yo esta partida no puedo ganarla yo solo, vamos, ni de coña. Tendría que ser McGee, pero vamos, otra cosa.
Entre las minas que me ponen los cabrones, que ya me han matado otro de cuatro veces. El otro. Y aparte es que son. Es que son malos, tío. 37-19. Eso ha mancillado nuestra reputación. 39-9. Tampoco se han sacado buenas partidas, en verdad, los nota, pero bueno. Que mi equipo es malísimo. Y ya está, no hay otra cosa. Mira. A los cuatro, tío. A los cuatro ahí solo, tío. Sin darse cuenta ninguno. Pero qué puñetas es eso. Madre de mi vida. Vamos, yo ya te digo. Sin sentido, vamos, sin puto sentido, la verdad. Sí, otra vez el bicho. Yo ya le he pegado dos o tres manotazos. Este bicho nunca muere, ¿eh? Este bicho es como de los de Dark Souls, ¿eh? Que nunca mueren, tío. Ya puedes pegar tú y pegarle y ping, y que no muere el cabrón. Qué barbaridad, cómo aguanta. ¿Cómo aguanta el Zenutrio? Vale. Pues en mayo nunca llueve. No. Sí, claro que llueve, hombre. Claro que llueve. Me ha hecho gracia eso, ¿eh? Oh. Vale, siguiente partida. Un narrador de fútbol español dice necesitan recuperar el balón como agua de mayo. Sí, bueno, supuestamente porque en mayo llueve poco. Pero bueno, llueve. En Sevilla aquí, en Sevilla siempre llueve, la verdad. Sobre todo en abril. En abril, aguas mil. En mayo, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Eso sí, eso quiere decir que no te tienes que quitar la chubasquera. Bueno, el chaquetón y esas cosas, ¿sabes? O lo que os enseño yo aquí, de verdad, ¿eh? Hay cosas. Mira el viejo de. Ahí sí, cabrón. No, no lo mata. Tío, es que es minúsculo el cabrón. Es nada. No se ve apenas nada. Bueno, mataremos. Venga, ¿ganaremos esta partida o no? ¿Voto qué decís, chicos? 3, 2, 1. ¿Nadie? Ah. Vamos a silenciar aquí a la gente. Yo tengo ganas de escucharla. Estamos perdiendo. Abatido. Ay, qué pena, tío. Mucha gente por ahí, ¿eh? Uy, casi. Y no muere, ¿eh? Es vaina, tío. Hemos tomado el control, es lo previsto. ¿Habéis matado a ese? UAV enemigo sobrevolándonos. Listos para lanzar. Mira, no te has muerto porque Dios no ha querido, tío. No me joda. Buenas. Ay, coño, masito. Múltiples vale. UAV enemigos en activo. UAV a la espera. Enemigo ya está, eliminado. Tranquilo. No hay escapatoria. Gracias, Rincón. DACOM, solicito UAV en mi zona. Los sensores están captando lo que. Está rodeado. Crash muerto en combate. Centinela disponible. Ve. Nivel de energía de UAV al 50%. Sigue ahí. No voy a irle yo, obviamente. UAV enemigo encima. Sabiendo que tengo yo la de esto. Es que es tontería irle yo sabiendo que tengo la haz de ganarle. Rincón autoriza despliegue del enjambre de drones. Coordenadas del blanco alcanzadas. Vale, recargamos. Me voy. Cabecita y me voy. Bien. Pero ¿cómo van a recibir apoyos con Mantis, tío? ¿Pero cómo se sacan las putas rachas esta gente? Pues nada, tío. Puto manto de mierda. Nómada batido.
Es que no entiendo, de verdad. No puto entiendo nada. Tiempo de misión de enjambre de drones superado. Y ahora me mata el Manti, ¿desde dónde? Hijo de puta. Hemos perdido la ventaja. Hay que reventar al Manti. Cuidado. Mierda, tío. Helicóptero de ataque. Ella te sentía y mandó foto en calzones. Madre mía. Mecánico desactivado. No, hombre, no. Debería pegarle un culatazo, pero quiero hacer cabezas. Ah, se saca la racha el gilipollas. Bueno. Pues nada, estamos perdiditos entonces. Múltiples UAV enemigos en activo. Crash muerto el compañero. Te digo que son malos, ¿eh? Mira mi compañero, que me está viendo como muero. Firebreak. Hostia, tío. Por favor, ¿alguien puede reventar la mierda del de esto? Nah, me mata. Ah, se va a sacar ya la mierda todo eso. ¿Dónde está el helicóptero? Enemigo eliminado. Vale. No me fío de nada de que me vengan por ahí. Ha caído. Atención, paquete de ayuda hostil encima. Hellstorm enemigo detectado. Qué buena. Con tirador enemigo en camino. Dardo sensor fuera. Excelente trabajo, Rico. Aviso interno. Dardo enemigo en activo. Está loco, coño. La centinela espera órdenes. Helicóptero con tirador activo. No. Manu, eres malísimo. Me arde, me quema, me lastima. Eres malísimo, muchas gracias, Manu. Eres grande. Gracias por aportar. Están tomando esta zona. No se relajen. Helicóptero con tirador. Hay mucha gente por ahí. Voy a tirar esto. Bueno, increíble. El enjambre de drones ha sido destruido. Ah, que se acaban de cargar el enjambre de drones. ¿Cómo coño se han cargado el enjambre de drones, tío? ¿Pero cómo puede ese andando por ahí? Tan ancho, tío, tan campante, sin nadie verlo. Centinela desplegada. Equipo de asalto enemigo en camino. Ya, coño, pesado. Ah, esta partida la perdemos. Ah, claro. Sí, Bubo, ¿dónde está el chaval que decía que odia a su tía? No lo sé, de nada, paquete, deja que me una a tu lobby. Manu. Tienes una vida tan triste. Y encima es que eres un niño chico. Tienes una vida tan triste, tío. Tío, te voy a responder porque como estoy tan aburrido aquí jugando, que en verdad no lo estoy, pero bueno. Tu vida es tan aburrida. ¿Tú no tienes que estudiar o algo, tío? En plan, en vez de estar metiéndote aquí en el directo de alguien y decir que eres muy malo, no sé qué, no sé cuánto. No sé, tío. Trabaja, estudia, no sé. Échate una novia. No sé, algo. Pero bueno, si tú quieres estar aquí, mira, a mí me parece correcto porque mira, yo hago así. Mira, ahí estamos. Dinerito para mí. Pero bueno, tú estás aquí si quieres, ¿vale? Tú no te preocupes, tú si quieres habla. Dice tú, calva. Oh. ¿Qué será? Si no te gusta el directo, ve a ver algo que te guste. ¿Qué va, tío? Soy...
¿Qué va, tío? Soy MDLR. Bueno, tú sabrás lo que tú eres, compañero. Esperamos, que eres un tristecilla, tío. Que es que te diga, lo siento mucho. Es que no, no hay otra, tío. No sé, lo siento, pero es que eres muy triste, tío, de tío. Ay, Dios mío. No, déjalo, déjalo, que así me entretengo. Me entretengo con este hombre. Bueno, si se puede llamar hombre. Le meto un rato en el rincón de pensar. Nada, déjalo, déjalo de mientras. Déjalo. Si ya se pone muy pesado, sí. Se le pone a pensar un ratito, que es lo que tiene que hacer el chiquillo. Pero soy unos personajes, la gente que hace que entra así en un directo, tío. ¿Esos son los modales que te han enseñado tus padres? Que lo dudo. Pues tus padres seguramente te habrán enseñado unos modales espléndidos. Pero como tú eres un desastre de persona, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que así, no hay otra. No hay otra, tío. No hay otra, ya está. Tengo que contarte aquí. Me tengo que poner silenciador y probar el silenciador en este arma, que no lo he probado. ¡Hostia! ¡Ay, qué pena! Cacón, si esos son. UAV enemigo sobrevolándonos. Compañero, ¿a mí qué más me da de que tú a mí me ganes? O seas mejor que yo en Call of Duty. Si a ti eso te hace feliz, me lo dices y punto. Y ya pues lo hablamos o lo que sea. ¿Sabes? Ojo que no le tiembla la mano. Ratón. Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. Dardo sensor listo. No, si a mí me da igual. Me puede hablar lo que quiera. ¿Usted cree que es un niño chico? Enemigo eliminado. Lo que me importa a mí. ¡Uy! UAV a la espera. ¡Uy! ¿Qué, te ha ido calentito? ¡Ah! Ruina muerto. ¿Qué mierda de armas es esta, eh? La centinela espera órdenes. ¡No, hostia! ¡Uy! Cuidado. Dardo sensor. Mierda, ahí no iba, pero bueno. Helicóptero con tirador activo. Enjambre de información. Gana guerras. Coordenadas del blanco alcanzadas. Torque hostil. Ay, qué pena. Yo soy mesero, 21 años y la tengo re grande. Vaya artista. Hostia, qué bueno. Acabado. Voy a ponerla aquí. ¡Ay, qué pena! Que huele peste, dice. Ay, qué ves. Si es que los modales. Ya puedes echarlos fuera, compañero Santiago, cuando tú puedas. Y tanta tontería ya aquí, hombre, ya. Al vaina este. No sabes si gilipollese. Destruida. Porque no hay otra, es que nada más que le enseñas a hacer y tontería. Helicóptero con tirador enemigo en camino. Helicóptero con tirador, ¿cómo coño se saca el tirador? Y me estoy sacando la porra. La puta de tu madre, compañero. Ea. UAV enemigo sobrevolándonos. Expúlsalo, compañero. Tanto insulta aquí. La palabra es más grande que el personaje este. Nada más que sabe decir tontería. Métete en un directo de alguien para insultar. ¿Será para Noli? El idiota. Qué idiota. Venga, pues fuera, me la pela, fuera. Venga de aquí. Compañero. Ahí está, fuera, ya está. Ya está. Ahí está, fuera. Listo. A llorar la llorería, básicamente. El personajillo este. Niñato de tostería, el niñato. Ay, que había uno con el lanzallamas. El enemigo empieza a atacar.
Sí, muy, muy, muy vacío el tío por aquí, diciendo tonterías por el chat, pero luego... Luego pasa lo que pasa, que en la cara pues se calla en la puta boquita, porque es así, él siempre pasa, así que... Llevo con esto ya con YouTube montones de veces. Venga ya, hombre, le pego un colotazo y no muere. Ay, qué pena. Qué pena. Denle vuelta a la situación. Qué pena, traigan, tío. Traigan el pan a casa. Enemigo abatido. Busco. Ay, ¿por qué no le doy en la cabeza, tío? Seguro Willy Rey no le prestaba atención y vino aquí. Puede ser. Seguramente. Madre mía. RCXD enemigo detectado. Aviso interno. Thresher enemigo en camino. Va a terminar ya la partida. Marcando objetivos. No ganamos de... Por poquito, ¿eh? ¡Buah, qué pena, tío! 47-17. Más no puedo hacer. Nah, esos son unos personajes, tío. No... No merece la pena echarles cuenta. Las cosas como son. Para. Pero bueno, así hay a patadas, vamos. La verdad. Así los hay a patadísimas. ¿Pero qué le vamos a hacer? Aquí en el en este mundo siempre hay tontos. Y el chaval es uno de este. Piri, piri, piri. Venga, duelo por equipos en Free Range, de puta madre. Oye, esto... ¿Qué de esto tenemos aquí? Esta baja... Bah, da igual. ¿Cómo vamos con las cabeciñas? Tiene que quedar poco... ¡Buah! 10 tiros, chavales, a la cabeza. Tiros a la cabeza, 10. Y tendríamos ya la Hades, tío. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Le pongo... Vale, digo, vamos allá, sí. Mi primer baño, espero que sea la última y la gente se haga un poco... Sí, bueno, yo espero que sí. De momento no tienes mucho trabajo. No te doy mucho trabajo, la verdad. Espero que... Que siga todo bien, tío. Lo que pasa es que, bueno... Pues de vez en cuando suele meterse gente así y tal a los directos. Para dar por culo, básicamente, no por otra cosa. Vale, cogemos esta, la Hades y vamos allá, venga. Vamos a hacer ya 2 horitas jugando, ¿eh? Me lo estoy pasando, hoy en este directo me lo estoy pasando muy, muy bien, la verdad. Tiene la cuenta de Twitch desde 2020, es una ratilla. Ese no sabe lo que es nada, tío. Este chaval no... Sigan su plan operativo, soldados. Tienen 2 por allí. Enemigo, No vean, tío, el cabrón ese como mata con eso, ¿eh? Debería haberlo previsto. Ah, el silenciador se me ha olvidado ponérselo.
Ya sé, yo digo, se me ha olvidado ponerle algo al silenciador. De UAV. UAV situado encima. Bueno, mi compa va por él. Ajax neutralizado. Tío, pesado eres. Sí, ya, coño. La centinela espera órdenes. Dardo sensor listo. Enjambre de drones a la espera. Entrega de suministros lista. ¿Está arriba o abajo? No, mierda, qué lástima. Hostia, mira, de puta madre. Enjambre de drones. Vale. Va por ahí, creo que lo demás, ¿eh? Ha caído. Verificación de tiempo de misión del enjambre de drones. Ahí estáis. Qué pena. ¿Nadie? Tiempo de misión de enjambre. Tienen que aparecerme todos por allí, ¿eh? A mi posición. El freezer enemigo empieza a atacar. Nadie, tío. Helicóptero con tirador enemigo en camino. ¿Cómo coño se saca el helicóptero con tirador? Enemigo en camino. Wow, abajo arriba. ¿Cómo coño se sacan los equipos de asalto? Que de verdad. A mí que me aspen, tío, porque es que de verdad. Tiene que ser este hombre, ¿no? Supongo. Porque otra cosa. Me voy a poner el equipo de asalto a ver si soy capaz de sacármelo. Marcando objetivos. Ay, qué pena. Ay. Firebreak abatido. Blancos marcados destruidos. Madre mía, mi precisión. Oye, Bua, lo sigo desde 2020 en días de cuarentena. Era un directo de Modern Warfare 2. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. Acabado. Ahí se ha ido por allí. ¡Ay! Ahí hay otro. Ajax neutralizado. Explorador enemigo eliminado. Helicóptero con tirador. ¡Guau! Wow, voy a tirar con la cabeza, chaval. El UAV aguarda instrucciones. Ajax abatido. Y me mata el helicóptero, tío. Es que de verdad. Sí, sí, me acuerdo perfectamente que se llamaba la cuenta Fury, tío. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¿Pero qué dices, hermano? Ostras, tío, yo soy de tus primeros 250 que tienes en YouTube. Se molaron tu gameplay. Enemigo en su zona. Ya ha llovido desde entonces, ¿eh? Madre mía, ha llovido muchísimo, tío. Juli. Dardo sensor va. No me imaginaba que sería. El enemigo ha destruido su dardo sensor. Ah, ya están campeando aquí. Iniciando operación de vigilancia con OAV. Buenas noches. Va, tiro a la cabeza, es lo que yo estoy ya buscando. Que creo que los tengo ya todos de este arma. Y no me equivoco. Mina buscadora activada. Pulso visual cargado. Ni lo he visto. Por lo menos 2016. Por lo menos, ¿eh? Por lo menos, tío. Poli. ¿En serio? ¿Pero qué haces ahí, Truán? Madre mía. ¿Qué hacías ahí? En ese tiempo yo buscaba gente que aún jugaba los chida. Pues ahí estaba yo a tope.
Vale, vamos a jugar con esta lo que queda de partida, que no le queda mucho, pero bueno, podemos hacer algo. Buenas noches. Dios mío. Tío, esto se mueve muchísimo, ¿eh? Esto es una mierda. Enemigo eliminado. Madre mía, cómo se mueve este marmatoste, tío. Wow. ¡Nah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¿Lo tienes ahí atrás? ¿Qué te juega que no lo ha matado? ¡Qué manda cojones que tengo que matarlo yo! Por la espalda, no puede ser. Me ha venido por la... ¿De verdad, tío? Me ha venido por la espalda el nota. Esto no va bien. Pónganse las pilas. Crash ha muerto. Tu puta casa. Bueno, por lo menos subimos de nivel el arma. Ha muerto. UAV a la espera. Esto es una mierda de arma, ¿eh? Los sensores están captando el objetivo. Madre mía, cómo lento. Qué recarga esto tan lento, tío. Amenaza en el... La centinela espera órdenes. Verificación de tiempo de UAV al 50%. Nah, imposible. Bueno, no está mal. En ese tiempo yo buscaba gente que aún jugaba en los cochidos. Buenas noches, dice. Bueno, pues hemos conseguido, chavales, esto, ¿eh? Todos los camuflajes que he querido. Así que... maravitupendo, oye. Maravitupendo. Vamos a ver cómo vamos con los camuflajes. Porque si no, lo que voy a hacer es hacer cabezas, tío. Dedicarme... porque estoy con la puntería bien... y puedo ir siempre a cabezas. Tiri, 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 no. Míralo, A ver. ¡Ay, me quedan 5! ¡Ostras! Me quedan 5, Julián. Vale, vale, vale. Aquí llevo 2. Gran calibre me dan del tirón, ¿eh? Y mira el rifle, mira, por eso se lo vamos a poner. Y llevo 9 meses de sub. Y en YouTube también te di lo del miembro varias meses. Te quejarás. No, no, en ningún momento me quejo. En ningún momento has escuchado en mi boca quejarme. Vale, podemos poner otra metralla ligera, ¿no? No, hasta son las 3 únicas, vale. Perfecto. Pues nada. Pues mira, si conseguimos la Hades con todas las cabezas hechas. Es que yo creo que voy a ir a cabezas ahora. Este directo va a ir, es simplemente tienes que pagar el Lambo, así que totalmente, ¿eh? Es que no sabéis cuánto consume un Lambo, el cabrón. Tienes que pagar la mansión y el Lambo, efectivamente. La mansión no, porque la mansión está casi pagada ya, pero el Lambo, lo que consume el bicho ese, no vea. Médico en acción. Vamos a jugar con la Hades otra vez. Piri, pipi. Acaba de decir que un bicho te estaba molestando. Entonces, si te está quejando. Si te estás quejando. Bueno, eso es verdad. Sí. Duelo por equipos. Venga, 5 tiros a la cabeza, chavales. Las fuerzas especiales tienen permiso para atacar. Hemos tomado el control. Nadie por ahí. Amenaza de ruin eliminada. ¿Una? Cero eliminada. Hemos perdido el control. No. Ah, por la espalda me viene, tío. ¿Has dicho que te iba a comer el bicho ese? Sí, sí. Pasa muchas veces por mi boca, como...
Como pase muchas veces me lo voy a comer, eso tengo clarísimo. Va, venga, vamos. Todo listo para reabastecer. Nos hemos adelantado. Lo haría si pudiera. Munición, que la gente después. La gente se me queda de que no hay munición. Atención, baliza de despliegue táctico enemiga activa. Joder, por la espalda, tío. Baliza de despliegue táctico enemiga. Pero claro, destruida. Nutrientes buenos y ricos y sabrosos. RCXD enemigo detectado. Bueno. UAV enemigo Oli. Sobrevolándonos. Me quedan 4 tiros a la cabeza, ¿no? Y mi cálculo no me falla. No muere. UAV enemigo encima. Ahí. No puede. Y me mata el coche, tío. De verdad, manda cojones, ¿eh? Vale. Múltiples UAV. Puto campero, tío. No te ves la torreta esa de mierda. Ay. Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. Múltiples UAV. Todavía no, tío. ¿Cuánto me queda, coño? Venga ya, hombre. Quiero un nota. Quiero dar en la cabeza un nota, tío. ¿Tan difíciles? Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. Me da igual. Vale, ahí está. Enemigo aniquilado. Ahora sí que sí, ¿no? De asalto enemigo desplegándose. Ahora sí que sí. Aviso interno. Thresher enemigo en camino. Ah, perfecto, perfecto. Ya lo tenemos. Ahora sí que sí. Ya está el tío contento, ya está. Enemigo detectado. Baliza de despliegue táctico enemiga en línea. Ya está el tío contentito. ¿Qué coño? ¿Cómo no te mueres, tío? Suministros, poneos en fin. Bueno, en serio. Ah, que es un helicóptero. Ah, tío. El Oliver este se está sacando la racha, ¿no? Carajo. No, pero son tiros lejanos y tal. Yo creo tiros a la cabeza, coño. Tan difícil era hacer tiros lejanos. Perdón, tiros a la cabeza con esto. Se siente, pero. Ya te digo que es una puta mierda, ¿eh? La verdad. Es una puta basofio. Equipo de asalto enemigo en camino. Destruido. Aviso interno. Thresher enemigo en camino. Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. ¿Cómo no ha muerto, tío? Vale, me va a recargar esto. ¿Cómo no ha muerto ese hombre? Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No! Pero si estoy cubierto, no jodas, tío. ¿Qué dice? ¡Qué falso, chaval! Si estoy cubierto. UAV enemigo sobrevolándonos. Oye, ¿pueden dejar de ponerme ya con los mancos, por favor? El segundo no recibe medalla. Manos a la obra. Nunca. Parte de mancos camperillo. Se ha detectado una intrusión. Ay, ha subido. Han pirateado el UAV. Han pirateado el UAV. Fíjate tú, a mí lo que me importa a mí el UAV. Ruin ha muerto. Ay, por la espalda. Me ha aparecido por la... Ah, no, ha venido por ahí. El Thresher enemigo empieza a atacar. Nada, termina la partida.
64 se ha hecho el colega, tío. Mi equipo, como siempre, no sé por qué pasa, pero es el más malo siempre, ¿eh? De verdad. Buena pregunta. Os la iba a hacer ahora mismo. Si el que baneas puede seguir viendo el directo o simplemente puede estar... Lo que le deja es de hablar por el chat. Esa pregunta la iba a hacer ahora mismo. Mal leído el pensamiento, Rex, tío. Me cago en la puta. Para pa 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 para pa pa pa. Tiri 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 tiri. Sí se puede seguir viendo, pero ya se ha ido y no creo que vuelva. Ah, es verdad, está, tú puedes ver la gente que está viendo el directo. Yo no puedo, tío. Vale, pues nada, hecho. Ya tenemos ese arma de oro, chicos. Uy, perdón, las cabezas. Venga, pues podemos hacer... No sé si hacer eso o no, tío. Voy a cambiar la racha de puntos. Quita todo el mundo. Voy a poner este. Este. Y no me jodas que no me puedo poner otro más. Pues ya está. Pues me pongo dos. Mira, aquí está. El día que lo coja verá, ¿eh? Es que me cago en la madre que parió al bicho de los huevos. Me cago en la madre del bicho. ¡Sí! Para pa pa para pa pa para. Pa pam pam pa pam. Pa pam 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 pam. Venga, vamos a jugar el Crash. Jugamos con la Swordfish. Ah, vamos a jugar con esta, porque es que de verdad. Duelo por equipos. Hay que hacer cabezas con esta, así que. Venga, hoy solamente cabezas, chicos. Solamente cabezas, ¿vale? Full cabezas. Vale, empezamos bien. Primera. GG. Creo que me ha venido otra vez por ahí, ¿eh? Lo estoy viendo venir. Y 3, 2, 1, nada. Pero dispara, cabrón. Míralo. Y me mata a mí. Es que me anda con el tío. Me mata a mí en vez de al compi, de verdad. Es muy mala este arma. Esta arma de distancia larga todo lo que tú quieras, pero... A distancia corta hace una puta mierda, la verdad. Este juego que se va a sacar la racha. Aviso interno. Thresher enemigo en camino. Equipo de asalto enemigo desplegándose. ¿Equipo de asalto? ¿Pero cómo coño se ha sacado el equipo de asalto ya, tío? No joda. ¿En serio se ha sacado 7-0 y se saca ya el equipo de asalto? ¿Pero cuánto cuesta la racha, cojones? Me parece una estupidez, vamos. Me parece una falta de respeto hacia mi persona. UAV enemigo en final. Pues nada. Qué grande. Y 9-22, mi equipo anda que es muy bueno. Mi equipo es la polla. El enemigo ha destruido su paquete de asalto. Johnny, cuando dejes de usar la UEP me avisas, por favor. Uf. Estoy de la UEP, tío, hasta la polla también, tío, de verdad, es que... Es todo el rato lo mismo. Un enemigo. Uno menos. Todo el rato usando la misma arma, tío. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. No sé a la gente cómo no la aburre, tío. Y no muere. Si le meten un tiro al francotirador, ¿lo matan? No.
sensor va. Sería lo mejor, la verdad, pero no. No lo hace. Ah, quítate en medio, compi. ¡Hostias! Lo he visto, pero tarde. Hay otro, ¿eh? Tempestad abatida. UAV enemigo sobrevolándonos. La tienda está abierta. ¿Me matará desde aquí? Me cubro. Sal, sal, sal. No, ostras, que había otro, tío. Qué mierda. Qué va, hombre. Posible. Está quedando toda racha el capullo ese. Y claro. Me cago en Dios, pero... yo qué mierda de arma es esta, tío. ¡Ostra puta! ¡Qué arma de mierda es esta, hermano! Este arma no mata una mierda, tío. ¡Pero míralo! En la cabeza, ¿eh? Y con gran calibre, tío. Y con gran calibre, hermano. ¿Que tengo que pegarle todas las balas en la cabeza o qué? ¿Que cómo va esto? Porque es que vamos... que alguien me lo explique. Porque yo no entiendo esto. Amenaza de ruin eliminada. Gestor un enemigo detectado. ¡Ah! ¡Corre! Me va a perseguir seguro. Es que... es que no tiene daño este arma. Este arma me va a costar bastante jugarla, ¿eh? Vamos, yo no sé cómo voy a hacerlo, pero bueno. Me voy a dejar aquí la vida en ello. Equipo de asalto enemigo en camino. Tirador enemigo en activo. Tiro lejano lo que me han dado. Una mierda. Detectado un helicóptero con tirador enemigo en tiro. Nada, os pongo esto. Me mata el francotirador, tío. Manda cojones. Helicóptero con tirador localizado. Me mata el helicóptero francotirador. Es que esto es la polla, ¿no? Yo esto se lo cuento. Bueno, ¿cuánto va? 62. A ver, esto se lo cuento yo a alguien y no me cree. Así de fácil lo digo. UAV enemigo encima. Contacto con helicóptero con francotirador. Se va para atrás. Hasta nunca. Nueve destellos enemiga. Ay, por la espalda, no lo he escuchado. He escuchado nueve destellos enemiga, pero no he escuchado los pasos del nota. Voy a por él. Enemigo detectado. Madre mía. 20, 17, algo así. Tío, mi equipo, ¿qué le pasa? 16, 12, 12, 18, 5, 23, 0, 18 y 0, 8. De verdad. Sumamente flipante, pero bueno. No entiendo nada, pero bueno. Yo no entiendo nada.
Uy, el erutito. Porque acá está el espíritu. Yo no entiendo nada. No, pero en serio, es flipante, ¿eh? Me estás tocando una panda de... de mongolos que no veas. Nivel 107. No está mal. Me he mandado cañón largo de la Mozu. Ah, está bien. Pero este arma... este arma es infumable, ¿eh? Os lo digo así de fácil, ¿eh? Este arma es una auténtica mierda. Prefiero jugar con esta, la verdad. Desenfundado. ¿Qué manda de esto, tío? Empuñadura. Bueno, algo es algo. Jolín. Dios, la gente con la música, tío. ¿Por qué se pone la música, tío? ¿Tú no puedes ponerte unos cascos normales y corrientes como todo el mundo? Te pones los casquitos y ya te pones a escucharlo. No hace falta molestar a la gente. No sé, pienso yo. Ya cada uno. Na 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 ni no na 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 ni. Vale. Casco de música. No te entiendo nada, no. No te entiendo nada o nada, no. No, 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 te entiendo nada. En el rewind apareció Piqué. ¿Sí o qué? Yo ni lo he visto todavía. Médico en acción. Oh, voy a jugar con la Surfish, ¿eh? Yo paso de jugar con la mierda de esa metralla ligera, tío. Es que da maldito sida, macho. Es que me va a dar un... algo... un, algo raro por los ojos. Ya no entiendo nada. Porque acá está el espíritu. Salgan ahí y háganos ricos. Háganos ricos, dice. También es verdad, podríamos hacernos ricos, oye. Oye, pues doble mocha, sí señor. Por la espalda no nos van a venir nadie, ¿no? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, de verdad? Pero si te he pegado en la puta cabeza, hermano. Es que de verdad, yo no sé... la gente que espera de este arma muchas veces. Si te pega en la cabeza a menos de un metro. O sea, te... estamos perdiendo. Entrega de suministros lista. De verdad, no, no, yo sinceramente, yo lo digo de verdad, ¿eh? No es por herir sentimientos de nadie, pero yo digo de verdad esto. ¿Por qué este arma no te mata más? Qué suerte has tenido, compañero. Porque me han pegado con el lanzacohete, que si no... ¿dónde está? UAV enemigo encima. Bueno, tío, que otra vez con la misma, tío. Es que de verdad, me cansa. No, por culo ya, hombre. Venga, no te lo crees ni tú. Ahora que ahora están los pretios en todos lados ya. Otra vez. Detectado un helicóptero con tirador enemigo encima. ¿Pero qué dices? Puta ráfaga en el puto cabeza y no te mueres, tío. Vale. Vale. Ay, pero no, mata, no le dan la cabeza, que es lo que estoy buscando. Bueno, si son así las bajas, vale, no me importa. Ah, que me ha matado. Equipo de asalto enemigo desplegándose. Ay, qué pesado de gente. Muertos. Qué pesadilla de gente, por favor. Muy pesados todos.
Sistema de triaje activado. Te juega que... ¿Pero por qué me matas a mí, tío? Que tienes a 300 personas más fuera y me matas más que a mí. Es que no lo entiendo. Realmente, quiero entenderlo, ¿eh? Yo sé que buscas al que está primero y tal, pero tío, coño, una cosa es pasarte. Pero otra cosa es esas cosas que me estás haciendo. El enemigo ha destruido nuestra baliza de despliegue táctico. Equipo de asalto enemigo desplegándose. Para mí que voy a matar. Me duele la rodilla. Normal. Creo que con este arma y la otra vamos a tener que jugar en modo extremo, tío. Y me lo quita mi compañero. Yo me cago en tus muertos, tío. Que te he dejado el arma. Te he dejado al nota, vamos, pa escupirlo, vamos, le escupías y lo matabas. Por favor, deja de matarme a mí. Puto helicóptero de mierda. Me cago en tus dead. Oh. Bueno, así de cabeza. Y no se muere. Hostia, tío. Joder. No vea a este, tío, ¿no? Bueno. Este, es que está jugando a un nivel increíble. El enemigo ha colocado múltiples UAVs. Helicóptero con tirador localizado. Ah, se me ha escapado, joder. Firebreak muerto. UAV a nuestro tirador enemigo en camino. Desplegando. Equipo de asalto enemigo en camino. Madre mía. Que fide mojado en cara de padre. Den la vuelta a la situación. Ha pirateado e inhabilitado el sistema de control. Baliza de despliegue. El enemigo se ha apoderado del paquete de asalto. Aquí mando yo. No te mueres. Enemigo aniquilado. Gracias por morirse. Ah, que han sacado otra vez las mierdas estas. Otra vez han sacado. Me voy a ir al extremo ahora, tío, un ratito. Pues estoy todos los cones que me tocan gente. UAV eliminado al mando hostil del sistema. Suministros destruidos. Me cago en Dios. Ah, he terminado la partida. Y yo, es que se ha hecho 48-4. Es increíble este hombre. No, mi equipo es la polla. Mi equipo 21-20, 10-14, 12-22, 6-16, 4-19 y 1-2. Y este equipo, pues nada. La polla, ya está, así de fácil. No hay otra. No hay otra. Hasta nunca. Yo no entiendo nada. Como le dicen a 5 niños con síndrome de Down. Oh, Dios mío. Verá. No hagáis estos chistes, chavales. Que yo me río porque me gusta el humor negro, tío. Y después me siento mal. Vayas ahí al infierno, ¿eh? Y yo... Hijo de puta, ¿eh? Qué cabrones sois, tío. Vais ahí al infierno, ¿eh? Que lo sepáis. Vamos a buscar baja confirmada, ¿ve? Un poquito de baja confirmada. Vais ahí al infierno, tío. Yo os lo digo ya. Ah, pues llevo 14 tiros a la cabeza ya, ¿eh? No está mal con el arma este. Guau, lo que sería padre es que consiguiésemos también este arma, tío. Sería... Bueno, mira, Knacker Town. Sería toda una locura, ¿eh? ¿Sabes lo que es un niño con síndrome de Down y una corona?
Yo dejate. Dios mío, tío. Ostras, qué LOL, tío. Yo. Baja confirmada, extremo. Qué cabrones soy, tío, de verdad. Los Black Ops controlan la zona. ¿Acaba de empezar? No. Ay, qué pena. Ostras, tío. Vale. Coño, que quiero cabeza, tío. El UAV aguarda instrucciones. Vale. No, me mata por la espalda. Mitad del tiempo de misión de UAV consumido. ¿Qué coño? What? Ostras, chaval, ¿cómo me ha hecho his marque, tío? Que le dan la cabeza. Ostras, tío. Oye, que no se muere el cabrón. Venga, tío, me ha cogido sprintando. Esto es lo máximo. Bueno, pues nada, aparezco todo en su puta cara otra vez. Cojones. Está apareciendo mi compañero por aquí. Este tío es gilipollas, tío. Lo que yo te diga, tiene un retraso mental. Nada, tío. La pistola, tío, es que la pistola está chetadísima. ¿Está aquí campeando? Dios mío. ¿O no? Vale. UAV a la espera. Casi no queda tiempo. Un último esfuerzo. Tenemos la ventaja. ¡Madre mía! Los mercenarios. ¡Oh, my God, chaval! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre de mi vida! ¡Ostras!
Jugadón que te crió. Jugadón para TikTok. Sí, señor. Madre de mi vida, del amor hermoso. Pedazo de jugada, chavales, que nos acabamos de sacar. Mi cara de concentrado no se la cree ni él. Oh, yes. ¡Pam! ¡Pam! ¡Y pam! Madre de mi vida, del amor. Sí, señor. De no te entiendo nada. Totalmente para ponerla, ¿eh? Ostras, tío. Qué buena, sí, señor. Jugadón, tío, jugadón. Ya no entiendo nada. Ya no entiendo nada. Porque acá está el espíritu. Muy bien. Pues nada, conseguido. GG, gracias. Ay. Pantera y cacería. Me parece mal y tupendo, ¿no? Hostia, mira, otra vez Nackerton. Puta madre. ¿Qué tengo por aquí? Para ponerle cañón largo. Voy a seguir. Hostia, qué chulo este, ¿no? Qué guay el camuflaje ese. Ahí tienes el enlace y no tiene copy. ¿El que no tiene esta canción? Ah, esta es la de... Esa canción es la de... ¿Cómo se llama? La de... It's Friday, 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 vale, pues venga, continuamos. Esta simplemente falta... Las cabezas ya están hechas. Cabezas hechas. Voy a quitar esto. Esto, cabezas hechas. Hay que quitar esto. Y ya estoy con esta y con esta, ¿vale? Proyecto de los jugadores de Manchester City. ¿Sí o qué? Que sale de lo que no entiendo nada. Pero por si acaso no voy a ponerlo. Voy a hacer que me salta un poquito de copyright. Por si acaso, que YouTube ya sabe que se pone revoltoso. Yo no entiendo nada. ¿Lo que pasa? ¿Que no encuentra partida o qué? Friday day. Voy a ponerme estas, que son más por culeras. Esta racha. A ver si busca partida. A ver si encuentra jugadores. Me faltan 4 jugadores nada más. Ay, Dios mío. Y Friday. Ahí está, ya están perfectos. Y Friday de... Y Sanita. Friday de... Se me ha quedado. Ya la canción esta la voy a cantar todo el puto día, tío. Eso es así. Y dice It's Rewind Day. Ah, ¿sí? Ah, no lo sabía. La hizo Alex Molón, aposta así. Ah, vale. Bien, bien. Otro dato que tampoco sabía. Vamos. Venga, vamos allá. ¿Cuánto hemos hecho en la anterior partida? No sé ni cuántas bajas hemos hecho. Vale. Baja confirmada. Y Friday Day. Pagamos por baja. No dejen supervivientes. Estamos ganando. ¿Nadie por ahí? No, por abajo. Ay. No, joder, tío.
Puta mierda. ¿Dónde están? Que no los veo, tío. ¿Dónde se esconden los capullos estos? Ahí está. Se me ha escapado. Ay, qué pena, joder. No. Estoy cabreando. Me estoy enfadando. UAVR hostil detectado. UAV enemigo encima. No, qué hijo puta. Me tenía visto, me tenía catado ya. Tío, esta gente no se mueve en una puta mierda, ¿eh? ¿Seguirá allí? ¡Míralo! Que no se mutan, tío. Hitmarque a esa distancia. Vamos, yo no entiendo. Eso sí que no lo he entendido yo. El UAVR enemigo se ha situado encima. De verdad, tío. UAV enemigo sobrevolándonos. Helicóptero con tirador enemigo en camino. Solo tengo un tirador. ¿Cómo coño se saca el puto helicóptero con tirador, tío? Campeando los cojones, tío. ¿Otra cosa? Nos hemos adelantado. Bueno, yo con hacer cabezas me conformo. ¿Vendrá por ahí? Tiene que ir seguramente por ahí. Estamos perdiendo. RCXD enemigo detectado. Hola, espalda. Ve tú. ¿Cuándo vas a jugar a Warzone? Pues buena pregunta, la verdad. No tengo ni idea. No me he planteado volver a jugar, pero... jugaremos. Me voy a quedar aquí esperando. Este juego que me matan por la espalda. Seguro, mira, mira, mira. Mira, ¿eh? Me mata con el RPG. Me cago en tus huesos. Ah, eso me pasa por campear, no hay otra cosa. Hostia, tío, se pone allí. Yo quiero cabezas, coño. Ah, sí. UAV enemigo encima. No, la metí de ahí. UAVR hostil detectado. Nah. Ich. Paquito, Paco, Paco. Lo que sí me di cuenta es que la... hostia, que el perro es enemigo, tío. Qué cabrón eres. Mira cómo viene a por mí otra vez, hijo de puta. Es una maricona. ¡Ah! ¡No! Joder. Qué gente más rencorosa.
A ver, con que me se pongan así. ¡Hostia! ¡Oh! Ya lo he matado yo. ¡No! Me cago en tu puta madre con la mina, cabrón. ¿Será marsupial el tío? ¿Te puedes creer de verdad eso, tío? Que se pongan así. Viene de puta padre. Me tiene que matar el nota ese así, tío. Con una mina de esas feas y guarras, tío. No me lo explico, la verdad, porque no vamos a engañar. El UAVR enemigo se ha situado encima. Está arriba otra vez, ¿no? Helicóptero con tirador enemigo en camino. Ah, pues no. UAVR enemigos encima. UAV enemigo encima. Está tumbado. El UAVR enemigo se ha situado encima. O no lo sé. No sé, no sé quién me ha matado realmente. Nadie por allí. Aviso interno. Thresher enemigo en camino. Todas así deberían ser. Todas a la cabeza. UAVR hostil detectado. No, hostia, tío, la mierda. Me cago en la madre que parió al demonio, tío. Esfuércense. Oye, para todo el mundo. Oh, tira con la cabeza, chaval. No sé ni cómo le he dado, eh. Esto para mí. No me importa que se saquen las rachas. Yo estoy buscando tiros a la cabeza. Lo que pasa es que se mutan poco los jugadores estos, ¿eh? Los contrarios. Bueno. ¿Tú? Si es que nada más que aparezco. Nada más que salgo un poquitín. Aquí no habrá nadie, ¿no? O sea, ahí tiene que haber uno seguro. Está clarísimo. What? What? Corre. Vale, perdemos igualmente. Increíble, tío. Bueno, 51 kills. Está bastante bien. Pero ya te digo que la gente... Buf, no veas. La gente, la gente. Está bien. Muy buena racha, ¿eh? Está bien, mola. Ha estado bastante nice. Y Friday de... Y venga, vamos allá. Seguimos, chicos. Seguimos. Pues tengo ganas de jugar Warzone, tío. Lo que pasa que está el juego tan mal. Me he visto, no sé si esto seguirá mal o bien. Que ponga la canción, dice.
Vale, Jungle Flooded. Encuesta creada, dice. No la voy a poner, tío, no la voy a poner. Me da igual que tenga copy, que no tenga copy. Vale, ya, chavales, ya llevamos 33 tiros a la cabeza, ¿eh? Con que nos quedemos aquí, ¡buah! Súper contento. Aunque bueno, me queda 30, 20... Una orilla a lo mejor, quizás. Bueno, no, una orilla no. Con 20... Sí, bueno, 50 minutos. Más o menos. Aprox 50 minutos. Jungle Flooded. Que no lo voy a poner, Santiago, por favor. Me lo has dicho ya 25 putas millones de veces. Por favor. Venga, vamos a jugar con la Swordfish. Y Friday then, the sun is done, it's done. Y Friday then, na, 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 na. Baja confirmada extremo. Vamos a ver cómo juega el equipo contrario. El tiempo es oro. Va. El que no lo ponga es gay. De aquí M mucho tela, tío. No, qué perro esperándome ahí. Bueno, esperándome no, creo que ha llegado el mapa. Este arma veo que apunta lentito, tío. ¿Qué dices? No. ¡Ah! Qué pena. Me hubiese sacado la torretilla. Y otro garga... ¡Ah! ¿Qué dices, tío? Una puta ráfaga, tío. Y no muerto, el gilipollas. Pero ¿por qué eres tan falso algunas veces, juego? De verdad, tío. Lo veo, pero no le puedo disparar porque no... Al Molón le parece todo lo bueno que le pase. El tío se le ocurre, la verdad, ¿no? Los vídeos. Han ido la gente. Cool. ¿Cómo que no le he dado esa ráfaga? Madre mía, qué aburrimiento de partida, tío. ¿No entra nadie o qué?
¿De verdad están esperando a que les vayamos? UAV enemigo encima. No sé. ¡Oh! Ay, Dios, ¿cómo se puede escapar un nodo por ahí, tío? Alguien me lo diga, por favor. Helicóptero con tirador enemigo en camino. Pero tío, ¿cómo se saca ese tío la puta racha? Es que de verdad, tío. Mandaco. Ah, no, se saca otro gilipollas la racha. Aquí me tiene que estar campeando cuando terminen de matar la mierda de... UAVR hostil detectado. Aquí me tengo que quedar. UAV enemigo sobrevolándonos. No, por la espalda, por todos lados. Y le aparecen en la cara, tío. Esto es la polla. Acabáis de ver eso, ¿no, chicos? Hit marker en la cabeza. Así me es fácil, así os lo explico y así os lo cuento. La polla. Increíble, tío. UAV enemigo encima. Helicóptero con tirador enemigo en camino. UAV hostil detectado. El enemigo ha colocado múltiples UAV. ¿Te matará? Vale. ¡Ostras! ¿Qué dices, tío? ¿Cómo sabía que estaba yo ahí? Supongo que por el UAV, ¿no? Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. No. Qué asco, en serio, tío. Es que hay cosas que no entenderé nunca. Hay cositas que nunca entenderé. Míralo, qué hijo de puta eres. Puta suerte has tenido, compañero. ¿Qué puede creer ese tío campeando? Mira, pero míralo, ¿eh? Es que manda cojones, hermano. Me ha venido. Triple pan. UAV enemigo. ¿Mi equipo qué pasa? ¿Que siempre hace el mismo manco o qué? Helicóptero con tirador enemigo en camino. Pues nada, hijo. Que siga así siempre. Otra vez me iba a hacer marker, tío. Bueno, camuflaje por lo menos. Uf, qué partida, de verdad, qué partidita, ¿eh? Alguien me dijo de aquí que con el... con este me lo cargo los helicópteros. UAV enemigo encima. Hemos perdido la ventaja.
Con la espalda. El UAVR enemigo se ha situado encima. No permitan que acaben con ustedes. UAV enemigo sobrevolándonos. Helicóptero con tirador. Ni una bala le da, tío. Ostras. Julián. Madre de mi vida. Aviso interno. Tercer enemigo en camino. ¿Te imaginas que hago sin y disparo? ¿Y mato a uno? Buah. Me corono. Ha llegado la hora. Demuestren que tienen un par. Imposible. UAV enemigo sobrevolándonos. Ah, menos mal que va a terminar esta partida. Madre mía. Con lo bien que había empezado la partida, tío, y la gente. Voy, me tengo que ir. Mi cerebro está muriendo. Sí, vamos a jugarnos. Nos vamos a jugar una partidita más y ya terminaremos el directo. Qué fracaso. No vea, eso digo yo, qué fracaso. Evacúen y reagrúpense. Qué fracaso. Este arma, ¿cómo te puede hacer en extremo tantos imbarques, tío? Es que no me cabe en la cabeza, tío, eso. Encima en la cabeza, tío, es que de verdad. ¿Te he dicho que Spotify va a patrocinar al Barça? Llevaremos su primera camiseta. Sí, Spotify. Hostia, pues no lo sabía. Buen patrocinador, ¿no? Le dará a los jugadores cuentas premium. Hostia, tío. Bien, bien, pues no lo sabía, la verdad, no lo sabía. Está magnífico, en verdad, tío. Esto de puta madre. Vale. Me voy a salir de aquí. Vamos a jugar el mapa de antes para no cabrearme tanto. Esto por aquí, perfecto. ¿Cuánto llevamos? 40, mira, si hacemos 10 tiros a la cabeza, contentísimo me voy, la verdad. Bueno, no me da ni tiempo, tío. 80 millones que nos embolsamos al año, más bonus y cosas así, flipadas el dineral. Pues sí, la verdad que sí. El Barça parece un equipo de segunda hora, buscando patrocinios por todos lados para ganar dinero. No, pero está bien, eso es así. Vamos, yo también fuese a Sevilla, me lo haría, la verdad. Coño. No marcas de mierda, pero marcas buenas, tío. Marcas bastante buenas. Aunque bueno, yo no sé por qué Spotify. Yo creo que todo el mundo conoce Spotify, tío. No creo que haga falta el hecho de ser patrocinada, ¿no? Creo yo, la verdad, no sé. Yo creo que Spotify no es... No le hace falta eso, pero bueno. La tienda está abierta. Bueno, tú. A ver, el tremendo hijo de puta de Bartomeu nos dejó en la ruina. Pues sí. Las cosas como son. Ay, es que no te llega a dar en la cabeza y me pego un tiro, vamos, yo solo. Pero quieres dejarlo y que te vengan para acá. Baja. UAV a la espera. Ha matado, ¿no? Sí. Autoriza envío de UAV. UAV. Cargo sensor. Buah, te ha castigado, tío, compi. Médico enemigo abatido. No hacía cabeza eso. La centinela espera órdenes. Ah, mira, no pasa nada. Ha llegado John Laporte y ha bajado la deuda más de un 50%. Flipa, vaya mago. A ver, lo que ha hecho básicamente es tema de contratos con quitarse jugadores que no valen para nada. Fichas que cuestan un dineral. Es que todas esas cosas debería haberlo hecho Bartomeu, pero no sé por qué no lo ha hecho. Envíe mantis a mi posición. Sube, por favor.
A mí que el enjambre va a matar a alguien, ¿sabes? Ni uno ha matado. Está el respawn rotísimo, tío. Uno menos. Enemigo eliminado. Buah. Qué pena. Vamos. Como siempre, los tengo súper tocados con el arma. Pero bueno, ese hombre, Álvaro Macías. Bueno. Pues porque solo le importa la pasta y conseguir los menús de fuera como fuera. Ya. Eso es así, como todos los jugadores, como todos los equipos. Pero en este caso le ha salido mal la jugada. Dardo sensor fuera. La Swordfish es mala, ¿eh? Me esperaba que fuese mejor. Pero es mala de cojones. Nómada vale, tiro la cabeza para mí. Lo tenemos controlado. Prosigan. Vale. Nadie, ¿no? Venida por esto. Ahí están apareciendo todos. Era mucha tela eso. Que son niveles bajos, pero son, dentro que cabe, son buenecillos, ¿eh? Joder, pues sí que corre el cabrón, ¿eh? Neutralizado. Magnífico. Abatido. Magnífico. Hostia, tío. Me iban a tirar el UV. Me lo han quitado. Termina la partida 18-6, chicos. Y así es como endeudo al club. El mierda seca. Alien Novita. Alien Novita, totalmente. Le llaman eso, tío. Por qué. La corda está súper chetada, tío. Madre mía. Pues aquí se me ha quedado el directo, chicos. Espero, como siempre, que os haya gustado. La verdad, que lo hayáis pasado muy, muy bien. Muchas gracias a nuestro amigo Santiago Supremo por pasarse y estar aquí. Moderando el chat, obviamente. No está mal. En directo. Sí, la verdad que sí, bastante, bastante guay, sinceramente. Así que nada, muchísimas gracias a todos los demás. A Siomu, que ha sido el último seguidor. Y bueno, y a Rex también, que ha estado mucho por ahí. A Wolgan también lo he visto por ahí, hablando de vez en cuando por el chat. Y ya podría reaccionar a algún vídeo. ¿Algún vídeo? ¿Qué quieres que reaccione, tío? ¿A qué tipo de vídeos quieres que reaccione? ¿A qué quiere que reaccione yo? Lo que puedo hacer, si eso mejor mañana viernes, cosas así que hagan gracia. Yo me sé unos. Bueno, si quieres lo podemos hacer, no tengo problema. No tengo problema, jugaríamos si eso unas horitas a un juego y luego reaccionando y hablando, no sé. Si quieres hacer eso. Pero bueno, eso sí, eso para mañana, ¿vale? Viernes, sábado y domingo, un poquito de variedad, ¿vale? Así que nada, chicos, nos vemos. Disfruta Santiago, mañana viene ya, menos mal. Chao.